Hola, ¿alguien de frecuencia? Chile, ¿alguien? Hola. ¿Alguien de acá que me pueda acompañar un segundo? ¿Y esto? Escúchame, Grasa. ¿Qué onda? Dime. ¿Qué onda, ¿Tenés pa? el número de algún DMS que pueda ir a rescatar al nuestro? ¿A Pen? Espérame que voy a hacer una cuestioncita. Por lo que la data que me llegó. A ver, párame, párame. Quiero Sí, preguntarle tranquilo. a alguien de ellos si puedo salir afuera para enviar la ubicación de acá. Porque si la envías de acá te lleva a otra punta de la isla. Sí, te lleva a otro lado. Sí, pregunta, tranqui, tranqui. Hacerlo rápido, vas. Sí, Uy, sí. te metes de una. Eso fue lo que yo hice. Ahora luego le hago una pregunta. Dímelo, rey. Vení, vení, vení. Che, ¿dónde es la salida, muchacho? Perdón que lo interrumpa. Papito. Oh. Sí, es un Escúchame. laberinto esto. Es por donde están los autos. Creo que es por acá. Vente, vente, vente. Creo que es por acá. Copo. ¿Qué? Ahí está. Vení. Escuchá. Teta. Acá están hablando los muchachos que dicen que no lo quieren matar a Hugo Kindar, que lo quieren dejar hecho repija como para que le llegue el mensaje ese que le dieron acá los guantecitos. A ver, ahora ya saben ustedes también. De última, si quieren sacarle más información, se le puede torturar y dejarlo hecho pelota. Pero para mí, mandar el mensaje de que con nosotros no se jode sería bueno. ¿O no? Y esa era la idea del video de los hackers en Mira, la ciudad. ¿vos, Copo, cayó alguno de tus muchachos en Perpetua? ¿O está por caer? Porque a mí me acaban de Ninguno. informar que a Pero Palermo se yo salva, quiero pero uno saber. de los míos cae a Perpetua. Así que no sé cuánta gente perdiste vos en cada uno, pero la mayoría creo que se van a Perpetua. Y yo creo que no perdí a nadie casi. El único que. ¿Perdimos a alguien, Shampoo? Creo que el mudo es el único que no he visto. ¿Pero estamos todos acá o no? Ahora que me rescato. Aquí está Chiclo, está México, estoy yo y Yo lo que Hachi. voy que ahora conocen O sea, ustedes de ya en cómo es Kaboom, su ¿cayeron situación. algunos de ustedes y quedó ahí y lo detuvo la poli? ¿Cuánto Yo éramos creo que nosotros, solo. amigo? Nosotros éramos 8. El que no he visto aquí es al Lobo, que el Lobo estaba contigo acá. Y el único que no he visto es el Mudo, es el que lo repito. El Mudo creo que cayó. Pero todos los demás seguimos acá. No, entonces no cayó, o sea, cayó Lobo y Mu, pero Lobo no tenía prácticamente mucho antecedente, así que es muy difícil que lo No, metan a perpetua por eso. no. A ver, ahora Además se ya sabe saben defender cómo muy están bien. siendo. Sí, bueno, ahora lo que yo le decía a él. Una cosa que tengo que Sí. hacer es mandarle la ubicación de acá a una persona urgente para que traigan al líder de la 12. Así que, ¿dónde mierda está la salida? Bueno, yo lo que estaba hablando acá con Coso es que hagamos así. ¿Lo quieren dejar vivo para que llegue el mensaje? Lo dejamos vivo. O sea, todo hecho pelota, pero lo dejamos vivo. A la que yo me entere que. Porque a mí me van a meter un compañero perpetuo. Como no lo dejen salir, yo agarro y dentro de una semana lo vuelvo a cazar al pelotudo este y se los mato. ¿Y vos qué sabés si no se Por va de eso servicio mismo. antes o si no se escapa antes? No, a ver. Mirá, yo Sabemos haría lo de todavía la el. perpetua y la negociación ahora mismo, para que suelten a tu compañero porque le cortó el cuello y. Claro, pero ¿sabes cuál Sí, es el pero. problema? Que nosotros en realidad les entregamos a un poli de los que teníamos en custodia. Entre muchas comillas. Cosa que no era. Bueno, no sé si quisieron simular que le entregábamos a Power, ¿no? No. No, no, ¿A al quién? final no se hizo eso, se largó. Se quedó creo que una posición, nunca se le dio, me parece, la posición. Le metimos. Por eso, ya los polis saben que le metieron una vez. Si le llega a negociar de vuelta, te van a querer hacer ellos la tramoya. Bueno, Seguro. Pero muchachos, si quieren ver a su líder, tenemos. por favor mostrame ahí la salida porque si no, no va a Sí, llegar nunca. anda, Es que ayúdalo a igual, salir. no tiene teléfono aquel. Se lo hicieron Pero tirar. estoy con un compañero que lo tiene cargado, compañero, y está desmayado hace una hora tu líder. Bueno, hagan una cosa, vayan a una playa así que no haya un pingo de nadie, que sea todo Pero apiedrado acá, cerca y acá bueno. hay médico, ¿no? ¿Acá hay Sí, médico por o eso, no? lo único que tengo que Sí, pasar es la sí, sí. ubicación de lo que lo trae. Sí, bueno. ¿Dónde Mierda vamos a es, no buscarlo? sé. A buscarlo, Pero. no, ahí afuera nomás mandar la ubicación porque ya están viniendo.
Bueno, me comí el baiteo. Acá no era, bancamos acá. Acá creo que era. A ver. Es un laberinto esta. Porque sus policías se venden bastante fácil, ¿no? Oh, many gods in the skies, you know Allá, why. allá, allá, allá. Mío, es un laberinto esto, what the fuck. Envidioso quieren lo que tengo yo. Era por acá, ¿no? Ahí está. Mándale, voy a ver. Porque saben que lo tengo yo no. Barra du envía la ubicación de el lugar a un contacto. Voy a mandar foto, amigo, porque si no la están haciendo re larga. Estamos. Vámonos. Sí, me lo quieren dejar libre, amigo. ¿Es un incógnito, Johnson? ¿Dónde está Sí. el hacker con el que estabas hablando vos, compa? ¿Pero por qué le tiene miedo? Eso sí que le tiene miedo a la muerte, parece. Y se andan agarrando policía porque así, imagínese los agentes A federales ver, cómo lo van a pero agarrar. usted no es un policía. ¿Quién cayó de la cruz? Creo que Lobo nomás. ¿Dónde se? No, amigo, igual pará, el lobo no cayó si lobo vino con nosotros al búnker, amigo. No cayó nadie de nosotros. Es un laberinto esto, boludo. Yo, ¿por qué no tengo radio? No, encima está todo recallado, amigo, está re... What the fuck? Espero que lo maten al menos, amigo, porque si me quedo para ver un CK y no lo sé qué, me voy a la concha de mi madre. Lo dejan ir y F. Es F, amigo, si lo dejamos ir. Es F porque toda la policía nos vio prácticamente. Che, compa, ¿dónde está el hacker de pelo largo? No lo encuentro, le acabo de preguntar y no lo encuentro. Concha de tu madre. Acá está, acá está, acá está. Shh. Ahí está, ¿Lo boludo, lo encontraron? estamos buscando por todos Compa, lados. ahí está, ahora sí vamos a hablar. Mirá, para mí la opción más estúpida es dejarlo libre. ¿Qué querés que te diga? O sea, vos ponete a pensar que el chabón le va a llegar sí o sí la data de quién lo secuestró y cuando le pregunten quién lo secuestró va a decir gente vestida de rosa y gente vestida de Boca. Los chabones ya tienen investigación sobre lo ¿Cómo de medio rosa muerto? ¿Cómo medio muerto? ¿Cómo se acordaría medio muerto? y porque se lo van a decir sus compañeros. ¿No te acordás que cuando estábamos en la rotonda teníamos un Acordate que helicóptero el chabón siguiéndonos en todo momento? puede recordar flash. No, no, no es por Y los nos flashes ni estuvieron siquiera. Hacé de cuenta que persiguiendo. él no acuerde de los últimos 3 días. Como vos Es que quieras. nos estuvieron En el persiguiendo último patrulleros. o sea, apenas salimos de Van a la ver que gente de rotonda, Rosa y antes de gente de Boca. secuestrarlo. Claro. Antes de secuestrarlo ya nos vieron. En el Life Invader. Secuestrándolo, nos vieron. No Nos puedo, no siguieron sé, hasta qué loco. Sandy y hubo hasta un tiroteo en Kabum que mataron un montón de oficiales. ¿Vos te pensás que si vos lo dejás libre, este chabón no va a querer cobrar venganza siendo un alto mando
y caer de una o a la Y rotonda esta o al factura, barrio boludo. de esto. Bueno, Ahí llegó, P, está adentro. le dejamos la posición ¿Dónde está con los Palermo? restos. ¿Eh? Ni bien entras todo recto y Le después a la dejamos la derecha. Para que no escucho por la radio, ¿qué? Con los restos. O sea, llevamos los restos por ahí, le damos la posición a la policía que vaya y vea ¿Están con P lo ya? que lograron hacer por tardar tanto. Y listo. O sea, no entiendo, ¿decide matarlo o dejarlo vivo? Afirmo. Lo hacemos crema, digo. Si quieren hacerlo crema, entonces lo hacen crema, Es lo que yo lo llevamos veo por muy ahí, los boludo. Además, restos. mi idea de esto salió medio de la mano, pero mi idea era venir vestido de totalmente otro color y todo eso. Pero bueno, vino la Está bien. poli y nos vio salir la ruta. O sea, literalmente ahora nosotros volvemos y me parece que vamos a tener que ir a No se mudarnos vaya a más otro lado. barrio, no se vaya más barrio, más. No vaya más barrio. Escúchame, Exacto. vos que tenés conocimientos médicos, ¿lo puedes atender a la P, por favor? Sí. ¿Escuchaste lo que dije Ya, vos, compa? Sí, lo escuché, No está el ¿Y médico qué ya? opinás? No, creo que no. Sí, yo Tenemos lo a mismo le voy a P decir a la 12, que no se vaya y a más un al barrio. médico. No, Usted no, no, no tampoco. hablo de eso, hablo de todo Desaparezca. lo que le dije al otro. ¿De qué? Porque me estaba comentando que quería dejar vivo al oficial. Y yo le dije que No, dejarlo vivo sería lo no lo más vamos a dejar vivo. estúpido. No lo vamos a dejar vivo, tranquilo. Escúchame, júntense en la cancha todos y estén ahí todos juntos. No quiero que vayan a Ábranse, ranchar dejen ni de hacer esperar nada que de no digo. quiero. Nadie en la cancha, nadie en la Nadie cancha. en la Nadie, cancha. nadie, No, 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 nadie. no, no. Negativo, negativo. Nadie. Vayan a una casa de algún Y que no se familiar, pero vistan, no se vistan ni de rojo, que no ni de sea en la Boca, ni cancha, de no se Rosa. vista ni de Lo Boca, mismo ni para de tu Rosa, ni de gente. Rojo, nada. Vayan, Vestidos todos decidí. de negro. Literal negro, Copo, lo civil, nada mismo que para sea tu de gente. Boca. Que no se vistan más el Lo sábado mismo y que no vayan para díganle lo mismo a la los Rotonda camellos. Pie. Todos Ok. vestidos de civiles, nada de Boca encima. ¿Hay alguien en Rayo de la Cruz? Sí. Salchicha, shampoo. ¿Alguien? Sí. Ok. Muchacho, después de esto, después de que salgamos de acá, ninguno vuelve al barrio. Ninguno. Y si se vuelve al barrio, se vuelve con otros colores totalmente distintos, sin bandana. Y se entra rápido revisando que no haya nadie a sacar las cosas del barrio y listo. Déjenle dicho ahí también por interno a todo lo demás. O sea, Perfecto. si siguen a hacer algo así, cagamos en perpetua Che, mañana. Copito, vení a la puerta principal que acá te compré. ¿Qué tenés qué? Está bien, lo. Regresé, me ha dado dolor de cabeza. ¿Qué? Lo ideal sería que entremos por atrás, por el taller, con otra ropa, Exacto, sin que nos vean entrar por adelante. Así que todos atentos eso a eso. mismo. Todos entren por atrás, nadie por adelante. Bueno, perfecto. Nadie. Y vamos de a uno. Eso mismo, es más, ¿Y eso qué vamos a de a proceder a uno. hacer en cuanto a dónde vamos a Uno vivir? saca todo y Vamos a tener que buscar otra vemos. ubicación rápida, que quizás la más inteligente sería el mismo galpón que tenemos para no andar teniendo que buscar, mudarnos y nada de Oh, eso. derretido. ¿Qué dice el modo? ¿Qué dice el mudo? A ver, ¿alguien entiende el lenguaje de señas? Sí, yo ¿Está en tengo un hijo camino discapacitado. Palermo? Ya ¿Qué por ahí dice? no Yo llegó. vino. Está allá atrás, está Está bien. siendo ¿Es siempre mudo mi o destino ir a mogólico? algún médico, hijos. Es mudo, mudo, rey. No. ¿Es Siempre mudo o queriendo es dejarte Scooby-Doo pasear. este? No, twat. Es rápido, es rápido. ¿Scrappy-Doo es este? Creo que está diciendo que está el SAT en el barrio. No sé. No me la conté. ¿Está en el barrio el Pero estás SWAT? diciendo siglas de SWAT, SWAT. No, en el barrio no. No está en el barrio el SWAT. Ok. No. Okay. ¿Dónde viste el SWAT? ¿Dónde viste el SWAT? Mudo de mierda. ¿En el barrio viste el SWAT? Como en la En caja. la calle. Como en la calle. Calle. Ah, en la calle. Sí, yo entiendo un poco porque mi mamá era sorda. Perfecto, aquí tienes tus Scooby galletas, idiota. Ey, copo, copo, Van a tener copo, que manda. hablar con La todos vuelta de acá maquillaje ya los no va, ¿no? haciendo operativos en los What is barrios. ¿Qué decís? Lo que digo es que La está dividida. vuelta del Pero maquillaje ya hay no va. algunos que quieren tomar ¿Qué? cuarto y hay otros La que vuelta del quieren. ¿Dónde maquillaje está ya no Palermo? va. Claro. Venga, 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 venga. Eso, muchachos. Todos tratan de cambiarse. Bueno, no usan ni un color, ¿eh? Ni un color para nada. Y vamos a tener que cambiarnos de Métanse a la color. casa de Obviamente. Fernando. No. Ahí está la de Fernando. Ah,
al menos por unos días, compa. Y soplo todo. Bueno, muchachos, nos la rebancamos, Ok. Y ya no, lo del intercambio no vaya, ¿no? Salimos a cazar. Es más, igual, en el barrio igual de última tenemos 140 pistolas, eso es lo máximo que tenemos. Y bueno, un par de balas. Y meta, siento brownies. ¿Meta ahí? Sí. ¿Seguro? Sí, armas largas, creo que. Ayer le choreamos a 1.40. Hay un par de ADP. Joder. Yo vendí un par y dejé como 28, creo. Un par de chaleco. Cualquier cosa, simulamos ser hipoteca. Copo, vení. Igual, chicos, si ocupan metanfetamina, yo tengo aproximadamente 8 o 10k de metanfetamina. ¡A la mierda! Pasarle un par. Sí, bueno. En total, bueno, nos llevaríamos como 300 millones, así que... Vamos a hacer una cosa, por toda la bala ahí. ¿Qué onda? Acá está, allá están discutiendo qué quieren hacer con el pie. Ok, ¿dónde? Tu punto de vista. Bien, vení. What is Scooby-Doo? Copito. Voy, estoy yendo para donde están ustedes. Venite, vos, y si está tu mano derecha también, no hay problema. Mano derecha no está. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo se encuentra? Bien. Les comunico. CP, que usted tiene muchas ganas de acribillar y matar a Johnson, ¿verdad? Afirmo. Esta es la idea que le planteé tanto al hacker de mi izquierda como a su mano derecha R. Hacerlo bien mierda, tanto física como psicológicamente, dejarlo en la ruina, pero dejarlo. Dejarlo que se vaya de acá y que, si bien se quede tan hecho mierda que no pueda tener tanto flashback de lo que pasó, le llegue la información de los videos, le llegue... el recuerdo que vio cómo acribillaban a Power enfrente suyo y que pueda expandir ese mensaje por mejor que viendo solamente un simple video de los dos muertos. Creo que matarlo es muy fácil y dejarlo libre nos va a dar otras opciones. ¿Cómo cuál? A mí, yo ya estoy comprometido, realmente es indiferente. Yo tengo mucho contacto en la ciudad y me puedo escabullir fácil. Dejarlo libre, los beneficios que nos va a dejar es un 50-50. Un 50 que levante un reporte hacia todos y prácticamente pisemos la calle y ya tengamos el SWAT enfrente nuestro. Y el 50 es que realmente recapacite lo que está haciendo y dé un paso al costado a las investigaciones tanto de su organización como la suya. ¿Y usted confía que un policía va a hacer eso? Tal cual. Nosotros tenemos planeado desaparecer por un tiempo. Bien. Nosotros también. Entonces, es un coso bien. Le podemos dar... Yo le di la segunda oportunidad. Mire, ¿puedo dar mi punto de vista? Adelante. Mi punto de vista es que estamos recontra remil jugados. La policía, sí o sí, pase lo que pase, ya sabe que fuimos nosotros. Lo escondamos, lo llevamos para cualquier lado, ya sabe que fuimos nosotros. Y hablo por lo de Boca y por la Cruz. O sea, la policía ya lo sabe porque estábamos vestidos con el color de nuestra organización en la rotonda cuando teníamos un helicóptero arriba. Cuando fuimos al Life lo secuestramos con el helicóptero arriba y 5 patrulleros alrededor. Nos fuimos y nos persiguieron hasta el Cabún, hasta el Paleto, donde hubo un tiroteo, donde todo hubo un tiroteo contra la poli, y algunos hasta están ahí presos con riesgo de perpetua. Hacer tanto quilombo por un 50% en chance de, ay, capaz recapacita, yo creo que habría que cortarle el cuello de una acá. Y hacer al menos que valga la pena todo lo demás, porque literalmente ahora hasta de barrio nos tenemos que mudar y estamos súper jugados. Eso es lo que yo opino. A ver, otra sí, no está mal. Otra es mandarle también los cadáveres, que no me parece mal. Y es una señal de que nosotros no se jode con todo el negocio directamente. Es que el plan principal había sido que los hackers filmen todo el video, toda la secuencia, todo el asesinato en selfie,
Sí, y sí. El mensaje en selfie sea un mensaje a la policía de que ellos den un paso al costado, lo que tienen investigaciones sobre las bandas y sobre todo lo que es delictivo, dejen un paso, den un paso al costado y que no se meta más con nosotros y no nos toque más la bola porque van a terminar así. Y ahí le mostramos cómo asesinamos a sus dos compañeros. Ese video ustedes, por lo que yo hablo, ¿no? Del plan principal, sí, tendrían que hackear todos los celulares, los teléfonos de los ciudadanos acá de Los Santos. Y a todos les llega un mismo mensaje que diga, a tal hora váyanse a la pantalla gigante que está en la playa. Y a esa hora mandás un video de cómo nosotros estamos asesinando a esta gente. Y después desaparecemos de la ciudad y con otros colores. Exacto, no, nosotros ya. Así. Exacto, nosotros ya no vamos a cambiar los colores. Es exactamente lo mismo, muchachos. Dejarlo vivo como mostrar ese video es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si lo dejamos vivo, el mensaje va a llegar de otra forma. O sea, si ven el video y ven las bandanas de la 12, ven los colores rosas, y ya van a sacar una deducción. Es que si la deducción ya sería obvia para mí. Claro. Nos vieron secuestrándolos y desaparecieron los dos policías que secuestramos, vieron cómo los secuestramos y dónde los llevamos. Bueno, no dónde porque estamos acá, ¿no? Pero ya saben, que somos nosotros ya lo saben. A mí me chupa la verga los civiles, la que me importa a mí es la poli, y la poli ya lo sabe, o sea que ya estamos recontra en el juego. Por y rejugados. Digo dejarlo vivo. Que dé el mensaje realmente, que dé un paso al costado, porque tanto su vida como la de sus amigos cercanos y familia corre el riesgo. Y si sigue metiendo la nariz donde no le debe, va a terminar muerto. Y si en el video amenaza, se lo amenaza a Álamo, que es la información que nos acaba de dar Johnson, diciendo que es alguien que está arriba de él y que es el jefe de la policía. Decirle, bueno, pero por eso, digo, mandar el mensaje directamente, que lo vea la ciudad entera para que sepan quiénes somos, y que digan, bueno, si lo de Rosa y lo de Boca son tan pesados que acaban de matar a dos policías de alto rango y están amenazando por nombre y apellido a un oficial que es el jefe de toda la policía actual, o sea, más intimidación que esa, no creo que sea dejarlo bien vivo, porque vos lo dejás vivo y a este huevo kinder yo lo conozco y es el más chupapija de la ciudad. El chabón, por más flashback que tenga, los compañeros le van a decir, mirá, los que te secuestraron estaban vestidos así, fueron para estos lados, asesinaron claro, a tu compañero, voy. Y el chabón va a venir y con toda la SWAT y qué sé yo. La decisión está a la mano de ustedes, muchachos. Yo creo que es un desperdicio dejarlo vivo. Tanto la 12 como ustedes van a dar un paso al costado y se van a estar un poco despejados de lo delictivo por un tiempo. Creo que va a ser muy... mucho mejor para todos dejarlo vivo. Y que le llegue el mensaje realmente al dentro del departamento. ¿Quién carajo hizo esto? Y que tengan el miedo de seguir investigándonos. Por eso, por mi parte, aporto que lo dejemos vivo. Si ahora ustedes... De igual forma, van a ver el video y van a saber que es ustedes. Así que la investigación la van a tener. Esté vivo o muerto. Opino al 100% que lo maten. Solamente quedaría la opción de... Votación. Votación, levanten la mano de todo lo que... No, es que somos tres organizaciones, muchachos. Vos hablás por tu organización, yo por la mía y él por la de él. Bueno, somos cuatro ahora que me pongo a pensar. Mi organización ya vota. Lo vamos a dejar. Pero los hackers no están tan comprometidos como nosotros tres. Exacto. A ver, o sea, literalmente ustedes son los medio comprometidos, muchachos, los hackers y ustedes. Los más jugados somos nosotros. Y yo creo, a vos te lo digo, Palermo, que en caso de que nosotros, que dejarlo vivo a ese chabón, como escuchaste acá de la persona de atrás, corremos el 50% de que nos va a estar buscando todo el SWAT por la calle. Mira, voy a dar mi opinión con respecto a esto. Para mí también es mejor matarlo, por el simple hecho de que cuando hace un tiempo hubo el mismo operativo para agarrar a los jefes de policía, estuvieron por lo menos 3-4 meses sin romper la boleta que apareció Johnson. Yo creo que si lo matamos, el mensaje va a quedar claro de que nadie más se mete en la ciudad. Sí, a ver. Yo diría que hay que hacer eso. Hay que hacer el video amenazando a Álamo y mostrando los cadáveres y el cráneo que tengo acá, que lo había dejado para allá por el comedor, de cabeza de metal y qué sé yo, el cráneo de huevo kinder, literal. Aparte, sí. Bien, vamos a cerrar esto. Termine diciendo usted, Palermo, y ya vamos a tomar una decisión porque no vamos a llegar a nada, sino. Adelante. Usted sabe el respeto que le tiene, que le tengo a su organización. Sabe que daría la vida por todos ustedes. Pero yo no perdí amigos, familiares, colegas,
En vano. Alguien que me pase la navaja. Toma. No apoyo su idea, Palermo. Bueno. A ver. Gente. Yo lo que digo... ya pasó una vez con... con Arguello también. No sé si se acuerdan. Uh-huh. O si no estaban ustedes, capaz que no lo conocieron. Sí, Arguello sí, también fue, se fue, se la ponían hasta vivo. El cuello. Sí, ese trabajo lo hicimos nosotros. Bueno, yo me acuerdo porque estaban todas las organizaciones ahí. Creo que solamente no estaban ustedes. Se lo dejó vivo con el propósito que diera el mensaje y se lo pasaron por las pelotas también. Sí. Bien, imagínate que la gente va a ser, va a cortarlo, va a hacerlo mierda y se va a desquitar todo lo que quieras. Va a escupirlo, va a patearlo. Va a dejarlo tan hecho mierda psicológicamente que lo único que va a pensar es, quiero salir de acá. Se va a desquitar tanto usted como la organización con él. Pero no lo vamos a matar. Pero hicimos una votación, jefe. Como dijo Palermo, yo también lo respeto a ustedes y por eso mismo elegimos su bando a la hora de darnos tiro con los rusos, que eso no sé si ustedes saben, pero me costó la vida de uno de mis compañeros. Ayer, por lo que me dijeron los vecinos, los rusos cayeron en la rotonda y asesinaron a Marcus Kane, Arco. Lo asesinaron, lo acribillaron, lo prendieron fuego y a nosotros nos dejaron todo apuñalado en la misma rotonda, casi súper grave, y hasta mi casa me prendieron fuego. Y todo por dar el pecho por ustedes, muchachos. Así que yo lo único que les pido es que ustedes ahora respeten la votación que estamos haciendo y que se respete la decisión. Muchachos, que los entiendo perfectamente. Porque yo perdí a uno, pero por dar el pecho por ustedes. La única forma de parar con la policía es que Johnson siga vivo y llegue a dar ese mensaje. Si lo aseguro que no. La última vez que lo secuestramos al mismísimo Cabeza de Metal, le dijimos 25 veces, si la policía te quiere vivo... que no nos sigan, que no nos sigan, que no nos sigan. Sí. ¿Qué pasó? Nos siguieron 150.000 patrulleros y helicópteros y lo tuvimos que terminar dejando tirado en un río y escapando porque se lo pasaron bien por los huevos. ¿Vos te pensás que a la policía le interesa sus compañeros? Yo diría, sí, yo lo único que opino es que estamos desperdiciando tiempo, muchachos, y que estamos, no sé. Bien. Con Arguello pasó lo mismo. Escúchame, vamos a hacer lo siguiente. Si lo matan, ya tienen la investigación ustedes, los videos están, las cámaras están, los civiles lo vieron, la policía lo vio. Ajá. La organización y los sueldos van a tener de igual manera, lo maten o lo dejen libre. Exacto. Si lo matan, lo que pasa es que van a tener 100% la policía contra ustedes. Si no lo matan, van a tener un 50% de que Johnson pueda cambiar esa forma de mirar. Y digan, mira, así que chicos, vamos a darle una segunda oportunidad. Y si vamos a ver un solo acto de la policía, tanto contra la 12, contra la Cruz, contra mí, Johnson, la familia de Johnson, los amigos de Johnson. Es esa garantía, disculpe que le diga, es el video. El video de los hackers va a estar en la tele gigante que está en la playa, ¿la conoce? En esa tele y a todos los ciudadanos de Los Santos le va a llegar el mismo mensaje al celular diciendo, un ejemplo, a las 9 de PM vayan todos a este lugar que hay un comunicado importante para el departamento de policía. Van todos los ciudadanos y ven cómo los hacemos mierda en su cara. Y encima, en selfie, le decimos, si vemos que siguen rompiendo las pelotas y tocándome los huevos, el próximo vas a ser vos, Álamo, Rubio, Petero. Y se termina y el video. El próximo... Esa es la garantía, muchacho. O sea, ya está. O Johnson F. Pero, ya ver, murió. Quiero que me entiendan esto. De igual forma, lo van a tener a la policía encima. Lo sé, pero prefiero que si en el caso de que... La única garantía que tienen de que corte las investigaciones o dé un paso al costado. Sí, pero así ni siquiera es un 100% de eso. No nos vamos a arriesgar a algo así. Puede ser una cosa. Yo estuve en federal y estuvieron hablando absolutamente de todo esto. ¿Está bien? Acabo de perder a 3 de mis hombres por agarrar estos 2 pelotudos. Cuanto Bianco saben que los respeto, pero yo le voy a cortar la cabeza. Déjelo. Bueno. Como la mejor idea para lo que se viene.
Se recontra pica. Bueno, escúchame. Diga. Antes de cortarle la cabeza. Escuchame una cosa. Sí, señor, a usted lo respeto. Diga. Al que va a ser ejecutado. Ah, ok. ¿Y esto? ¿Y esto? Es mudo, ese es mudo. No, este es Cubi, se lo presento. ¿Se está divirtiendo con el juguete? Cubi. Sí, sí. No da mucha info, viste, que digamos. Copo. Necesito espacio. Bienvenido, Rey. Conoce todos. Necesito espacio, por favor, respeto. Espera un segundo que tiramos las cámaras. Banca, banca. Bienvenido, Rey. Sí, que tengo la K47. Cruz, de mi lado. Esperen, eso te iba a decir. Esperen, córranse, salgan todos. Están hablando todos. Vos, Copo. Sí, sí, lo sé, estaba sacando el celu porque yo esto lo quiero filmar. Ese es el que me dijeron que faltaba. Conoce todos, por favor. Che, Hugo Kinder, ¿sabés quién soy yo? No. Edificio, ¿te acordás mi nombre? Un gusto. Un placer. ¿Cómo andás? Un placer. ¿Eh? Todas las veces esa que me rompiste la pija, ¿te acordás? La concha de tu madre, ¿qué te dije yo? Que no te meta conmigo, listo. ¿Cómo andas, Rey? ¿Todo bien? Vas a terminar igual que el chupapija de cabeza de metal. Adrián Power. No me conoces igual. Adrián Power. No son importantes para mí. ¿Puedes bajar el celular por el momento que estoy sin cámara, Rey? ¿Que estoy sin máscara? Ah, Rey, que yo también. Por eso, Copito, baja el celular por las dudas. Perfecto, muchachos. Ah, huevo Kinder, estuviste rompiendo mucho la mesa, pija. El que está en la mesa, que salga, por favor. Salí mudo, mogólico. Te acribillo. Estuviste rompiendo muchísimo la pija, huevo Kinder. ¿Con qué intención, amigo? ¿Terminar así? ¿Por qué? Rompiendo mucho la pija. No sé qué le dice. Claro. Uno puede hacer su trabajo, pero hay ciertas cosas que tiene que evitar. Tiene que mirar para otro lado. Mírenos de cerca, huevo Kinder. No... Somos el Yin y el Yang. Estamos con el mismo peinado, el mismo color, uno blanco y el otro negro. ¿Sabe qué pasa cuando se junta el Yin y el Yang? Se mueren todos los putos poli. JB, ¿tiene algo para decir? En el momento. No se lo escucha, ¿eh? No se lo escucha, compañero. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mudo? Y la máscara, pe. Señores, sé que no va a reconocer este rostro, pero todo esto, esta situación, la provocaron las policías. Perfecto, voy a decir unas palabras y graben esto atentamente. Mi nombre es M. Estoy cansado de la corrupción y de la injusticia que hay en esta ciudad. Vinimos a poner un alto a esto. Nosotros somos Antrax y lo tenemos vigilados. Mátelo. Nos vemos en otra vida, Rey. Chau, peladito. Gracias. Vamos, pelado. Que se pare, que se pare, que se pare. ¡No! 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 Bueno, casi, casi. Que se pare, boludo. Espacio, déjame espacio. La concha de tu madre. ¿Va a poder? ¡No! ¿Qué te pasa? Ah, ¿qué te pasa, huevo Kinder? Cortale la cabeza. Y te la vamos a meter en una bolsa. ¡No! ¡No, pero la espacio, boca que no. 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 Córranse, córranse. Deja el espacio. Ay, Dios mío, amigo. No le conté. Se cacó, papá. ¿Y ahora quién queda? Jefecito, jefe. No me la conté, compadre. Le iba de rebote. Amigo, no me la conté, que perdí el chaleco. Bueno,
No, sigue sacándose selfie. Es un Instagramer profesional. Deja la P. Encima puse flash. ¡No, jefe! Tiene pulso. Vamos, muchachos, lo logramos. No. Un momento, teo. Oh, esto fue un TikTok. ¿Y cómo, cómo nuestro jefe no va a aguantar dos machetazos? Hizo esto. Pensé que está hablando con quién. Estoy rompiéndome la pista, boludo. De datos 12. Che, vamos a disparar. Yo sigo grabando, sigo grabando. Esa, ahí va. Escuchen, escuchen todos con atención. Quiero que ahora todos se cambien de ropa. No tengan bandana, no tengan la mierda. ¡No! ¡Este está loco, compa! ¡Quítale machete! ¡Ah, negrazo! Déjenle espacio. Escuchen. Déjenle que tiene para 15 minutos más o menos. Por favor. Escuchen todos. Quiero que ahora guarden todas las armas. Se cambien de ropa todo. Una ropa, no sé, blanca, negra, lo que sea. Sin bandana, sin nada. Se van a salir de a poco de acá. Y nadie se va a sus barrios. Nadie. No, nadie va a sus barrios. Por un tiempo, ¿ok? Nosotros nos vamos a encargar del resto. Perfecto. Mucha precaución, muchachos. 10-4. Lamentablemente, lamentablemente van a tener que estar un tiempo contigo. No se preocupen. Van a tener su objetivo premio por esto. Perfecto. Todos va a... No. Otra cosa por esto. La queda, bro. Negrazo, la quedo si me llegan a pegar. Hay algún colchón acá para que se vaya, porque tiene para rato este. Esto es lo que pasa cuando se mete en el negocio. ¿Eh? El negocio. ¡Le ha tirado! Bien ahí, Joker, chiquis. Bien ahí. ¡Mua! ¡Ajá! ¡Sí! Dale, dale, dale. Guarda que se acerca, se acerca, se acerca el asesino de compas. Ahí le damos, ahora le damos. Asesino de huevo Kinder. A ver, pará. Canta. Tomá ese. Pará que acá dejé el cráneo yo del cabeza de metal, Tomá, ponelo dos juntitos. Ponelo los dos juntitos. Saquen una fotito, vengan. Alguien se copa, le corta los huevos, el pito y se lo mete cuando en el norte sea de la policía. Pascua, se lo, vamos y se lo entregamos a la policía. Poné adentro, poné adentro y le dejamos en la comisaría. Dos huevitos, dejamos uno blanco y uno de chocolate negro. Cierro en la locura. ¿Cómo estoy con los asesinatos, Pará, ¿me dejás ver si tiene sorpresa? Ah, no, ya le cortaste la cabeza, concha la lora. Capaz la sangre era blanca. Qué lindo. Che, ¿me devolvés mi machete? Así hago una cuestión. Primero lo de hermano Arguello. Decime que le vas a cortar el pito, por favor. Ajá. Me encanta, metese en el culo si querés. Pobrecita. No, eso no. El primero eso hombre no, que no, alcanzó no, meterse el pito en el culo. Recordad eso. De los restos de esto, de lo que queda del cuerpo, se lo vamos a mandar a la policía. Si quieren, vayan preparándose. Bueno, de este tengo un dedo. Meté todos los restos de cada estamos rejugados, pa, que venga todo el SWAT. Lo sentamos a todos. Ya. Comunicado de jefe. Dijo que se mantengan todos acá adentro, se cambien la vestimenta y vamos a salir cuando ya acaben todos los operativos en la ciudad. Pero igualmente perfecto. Tenemos que estar atentos, siempre los ojos abiertos, no sabemos si llega una emboscada o algo. Bueno, muchachos, hay una cama, duermo acá. ¿Dónde hay? Vamos a cambiar acá, muchachos. Campantes que aman al señor. Sí. Aguante Jesucristo, pa. Compu que queremos viciar. Vamos a jugar Fortnite, sí, muchacho. Jugámonos Counter, amigo. En el Fortnite, lo siento a todos, giles. ¿Qué rata? No, yo te voy a los quiero a todos en carnicería. Dase la palabra, Venga, necesito que todos los ¿dónde nos cambiamos de ropa? Dale, voy. Voy, jefe, voy. Vamos, pe. Aquí arriba, aquí arriba. Mira un pelado muerto. Para que lo meo. No. Ah, está juntada. No, ok. No lo meo. Escúchame. No, me llevo el. ¿Cómo? Que guarden las armas, que su gente se cambie. Ok. Correte. ¿Qué hago? Listo, me pongo esta campeón. Está raro este prechero. Sí.
Voy a guardar el arma. Bueno, muchachos, ¿qué color elegimos? ¿El rojo? ¿Rojo ser, rojo, rojo. Morir, pa? Rojo ser. El violeta, compa, estamos en la rotonda de violeta, olvídate. ¿Dónde están? Ahí. Che, yo voy de violeta, compa. Pará, ¿qué color vamos a elegir? Para que sea nuestro de vuelta. O sea, que sea nuestro directamente. Compa. Violeta. ¿Violetas? Sí, seguro, sí. ¿No está muy quemado? ¿No quería rojo siempre? Sí, pero ahora hay unos tontos de rojo que nos van a querer confundir. Violeta no existe nadie en la ciudad, así que... Digo, me gusta violeta, me gusta. O verde. Ah, pero verde allá hay 500. Haga una votación, guacho. ¿Balas o blood, pa? ¿Alguien dijo balas? Perfecto. Pero ustedes me avisan que yo con los colores y yo soy malo, ¿eh? Así que por favor. ¿Hay algún dog acá? ¿Entre ustedes? Decime que sí. No, amigo, me voy a hacer el antiguo Eddie Bala. Che, estás hablando, ¿eh? ¿En serio? Sí. No me la conté. ¿Cómo que era bala? Vamos a recuperar la rotonda, guacho. Vamos a recuperar la rotonda, guacho. Vámonos fuera, guacho. No, no. Siempre salí. No fui más de pi, guacho. Hijo de puta. Ah, me siguen escuchando, ¿no? La concha de su madre. ¡Ey! Sí. Luciérnaca, gracias por el sub, perra. No, Luciérnaca, tú sí que sabes suscribirte, perra. ¿Qué pasa con Foro? ¿Qué pasa con la gente loca? Ya está, amigos. Ya te gracias por esos 10 vistazos, gente. Ando coronado, mi conto, mala. No, amigo, miren esta. Uff, por favor, elijan violeta, miren esta. Amigo, sí, hay un montón de ropa nueva violeta encima. ¿Dónde están las remeras sí, esas que sí, estaban sí, flamas? No, no, Eli. Chau, votación, amigo. Chau, votación, violeta. ¿Salió ese de los balas? Muchachos, les recomiendo que hablen. Ahí agarren la navajita y se hagan un corte distinto de pelo, quizás, Nunca falla. Sí, me voy a cortar el pelo, me voy a dejar pelado. Ganaron balas, olvídate, pa, ¿cómo que no? sigo hablando, amigo, no me la conté. No me estoy cambiando ya y sigo hablando. Sí, se te escucha todo. Che, ¿cuál era el número de las remeras nuevas? Arriba de 300. ¿Eran jacket? Sí. Rojo ser. Che, pero lo de la 12 no se evitan de violeta, pelotudos. No. Yo tengo mi outfit. Siempre camino flexing por la street. Está por agradecer un sub y estoy hablando en el juego. Listo, ya estoy. Muchas gracias, Osmar Axel00, bro, por los 2 meses, bro. ¿Cómo? ¿Qué talla son los pantalones? Ese color, yo no veo los colores, ¿de acuerdo? 94. No sabía que eras. Yo soy un poco. ¿Potos o daltónico? Entonces en la guerra no había una mierda. ¿De qué color son mis huevos? Verdes, bro, son verdes. Chino y mierda, che, pero... Che, te corré un toque, colores... Palermo Martín. Eso... La concha de tu madre. ¿No estaban muertos? ¿Qué onda? No, pero nos vamos a Despi. Nosotros revivimos todo, bro. Revivimos la rotonda, ahora revivimos el violeta. ¿Qué dices? 94-22. Ay, nos vamos a conseguir. Los Santos Balos, mirá. La puta que me parió. Tenés que hacer un psicotécnico para cambiarte acá. Me falta una Cuban chain, a ver. Ah,
Just so you cook here. Cuban chain chain. Cuban chain chain. Primero toro. Cuban chain chain. Muere de calle, no me sea. Estamos facha, compa. Estamos bien facha. No, pero hijo de puta, no te ponga igual. Tu mamá. ¿Quién es este? Chiflo. Mírame con mi gang, yo te atrás. Puto, te estaba poniendo igual. En mi camino, en el... Ah, Scooby, cerrá el orto vos. Tenemos banda de ropa, compañero, estoy re contento. ¿Cómo decía tu mamá cuando yo llegaba con la pichula parada? Me acaba de llamar Francia. Siempre te vas a la mierda, amigo. No te alcanzo vos. ¿Qué pasó? Me llamó Francia que me quería mucho y que hasta ¿cómo? Luego. Y me pidió mi número de cuenta y me dio 230.000. ¿Qué? Sí, me dijo eso. Olvídate, compa, reluqueaste. ¿Quién es Francia, compa? No por ahí, cholo, no por ahí. Otro más perdido, amigo. Sí. ¿Qué lo metió en perpetua? Ajá. Le dejaron una llamada de un minuto y aproveché esa llamada para darme eso a mí. Muchachos, escuchen con atención, por favor, lo que va a decir acá GB, por favor. Bueno, muchachos, tenemos un infiltrado en la policía y como dijo Logan Johnson, la alerta roja en la ciudad movilizan el SWAT por todas las calles y callejones de todo San Andreas. Salimos de acá y seguramente tengamos 10 millones de helicópteros hacia nuestro y a todo el equipo SWAT movilizándonos. Así que, tanto todas las organizaciones y todos los que nos encontramos dentro de este búnker nos vamos a quedar acá hasta que declaren nuevamente la alerta verde. ¿De acuerdo? Sí, cámbiense para estar cómodos, pero no va a salir nadie de este búnker por un par de días. Tenemos agua y comida de sobra, así que... 10-4. No me la conté. Pero con esa silla me conformo. Es por su seguridad. Pero ahora, ¿quién sienta los Crips? Claro. Claro, compadre. Yo les digo, si quieren salir, salgan. Ahora, si los empieza a seguir un equipo de SWAT, no vamos a poder hacer mucho nosotros. Por eso les digo que por un par de días se queden dentro de acá. Total, todos, incluso la organización, vamos a quemar este búnker. Para que no sepan ni encuentren ninguna evidencia. Vengan, por favor, Rasta. Y no salga nadie. Y no salga nadie, ¿ok? ¿Entendieron esa parte? ¿Qué número de bandanes? Nos quedamos todos acá. Por un par de días hasta que declaren nuevamente la alerta. 114 o la 54. Todos los de la 12 vengan. Todos los de la 12 vengan. No lo escucho si está hablando. ¿Eh? No, el que tengo acá enfrente. Sí, a mí me está facherazo, nomás que tienes altas tetas. Guardar outfit 9 bala. Olvídate, palito, soy de los bala. Sale antiguo. Yo creo que ahora, como está vestido Salchi, va a debutar, Así que prepárense. Sale antigua, amigo. Es verdad, me voy a hacer, pero al antiguo Eddie, al primer Eddie que existió. ¿Se acuerdan, amigo, cuando Eddie tenía este peinado? Pairo. ¿O era este? ¿Era este? 25.
¿Era ese, amigo? Por esto. Regálate la muerte, oíste, bebé. Uy, uy, uy. Regálate la muerte, puñeta, ¿qué tú crees? Jodido, cabrón. Jodido, cabrón. Estás sospechando de que estén acá afuera, ¿eh? Yo hago lo que me da la gana. Díselo con ellos. No sé. A No, 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 estoy. Na, 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 estoy muy facha, bro. Na, 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 na. La cosa está ahí, boom. Mira cómo aparece la cosita abajo con la cruz. Voy a ir salchichazo. La puta madre. Che, estén atentos igual, no queden boludeando mucho. No, sos un hijo de mi puta. Sácate la gorra. ¿Qué quiere, dale? Volvió, pa. El último bala vivo, pa. Por fin voy a poder usar mi gorra favorita. No lo puedo creer. ¿Quién te conoce, la cruz? ¿Quién es? ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? No, sacate ese pelo que me hace recordar a alguien que me va a conocerle. Mira la cacromada, amigo. ¿Qué le parece mi look? Le muestro para que sepa que soy yo. Me puse una peluca ahí y me cambié los colores. ¿Eh? Tocada acá, amigo. ¿Eh? Estoy de humor. ¿Pasó algo, compa? Cayeron tres de los míos. ¿Eh? ¿Tres? No me la conté. ¿Cuatro? ¿Cómo? 3, 4, no sé, ya no tengo la cuenta. Pero cayeron, ¿te refería a que murieron o que cayeron en perpetua? Cayeron en perpetua. Pero todavía me imagino que no lo habrán trasladado ni nada, ¿o sí? La verdad que no, ni idea. No tenemos ni idea. Hay que averiguar eso, muchachos. Ustedes saben que cuenta con nosotros, nosotros ponemos el pecho. Por eso, de compa. De hecho, por si lo sabías. Compa. Sí, por si no sabías, esto, íbamos a hacer lo que era un intercambio de que íbamos a vestir mami tipo Kinder, maquillarme y así, para intercambiarte por ti, ¿eh? Y aquí, uh-huh. Yo era el que iba a hacer eso, ¿ves? Para que sepas que te bancamos acá y. Día uno de los cosa, míos pues. Para. Sí, sí. Que se haga de señuelo, para que sí, te sí. Entreguen agua a cambio, si es que te tenían agua ahí adentro. Sí, sí, yo estaba dispuesto a hacer. Poner el pecho por el grupo, ¿eh? Ya que. Así como ustedes nos tienen la espalda, nosotros tenemos la de ustedes. Nunca pensé que iba a existir otra organización en la que se pueda confiar. Mis respetos. Igual, compa. Trabajamos, bueno, nos conocemos hace poco, compa, pero lo que trabajamos nosotros en conjunto, yo creo que ninguna otra organización lo trabajó. Tell it feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell it feeling like I'm having a damn life. Tell it feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna. Compa. Dos camionetas azules. Entraron y nos cagaron a tiro en la entrada del Wiz Ñu, mis autos y los de mis empleados. ¿Qué? Sí, como te lo cuento. Estoy, la verdad, estoy para todo. ¿Sabes qué te voy a prometer? Una sola estoy para cosa. Todo, no. Estoy para todo. Estoy recaliente, mal. Una sola cosa. No, estoy para todo. Azul, vas a ser vos el que se encargue de cortar el culo. A Raymond quiero. ¿Raymond cuánto? A Raymond quiero. Pará, Micaela. Escúchame, estoy re caliente. No sé cuánto, ahora te averiguo todo y te consigo data precisa para ir a buscarlos y encontrarlos. ¿Me escuchaste? Sí, sí, estoy no, re no, caliente. Igual, no, yo tengo toda la data sobre esa gente, toda. ¿Tenés todo? Pero... Bueno, ¿cuándo arrancamos? Estoy. Pongo el pecho, Nate. Pongo. Sí, puede ser que se llama, sí. Ok, lo conozco.
Vale, y tengo miedo que esté gente. Igual están las cámaras también de yo la. Yo ahora estoy en una situación. Estamos en el techo. Y no creo ya sé, ya sé. Sí. Hoy, al menos. Pero bueno, bueno, mañana. Estoy recaliente, Perfecto, compañero. Mal. Te mantengo al pero tiempo. Escúchame, activamos con eso. Sí, sí. Olvídate, bueno, mañana. Interno, bueno, ahí hablamos ahí. Bueno, mañana hablamos bien. Dale, 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 chau. Chau. Ok, chau. Dímelo, Pairón. Bien, hay gente que. Me quiero fijar una cuestión. ¿Qué onda? ¿Cómo te dieron alguna data? Se puede saber por qué hay tres saltos. ¿Cómo? ¿Qué onda, compa? ¿Te dieron alguna data afuera? No le pregunté nada, la verdad. Creí que me iba a dar alguna data, pero no le pregunté nada. Así que. ¿Qué sé yo? Es el Ricky. No sé si decirle tremenda cosa. Falta que si lo agarran, lo van a mega recontra entrevistar. Sí, sí. Y andás a ver. Cuban chain. Están en la frecuencia de radio, ¿no, muchacho? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Okay. Dímelo, zorro. Escuchame, la próxima vez tengo que ir a mi ojo y no me meto la piña, ¿me entendés? El verdadero corte de Arturo. Che, compa, mirá que yo estoy realmente en la pija, Tiene la matrícula de todos mis autos. Compa, literalmente toda esa policía en alerta roja nos está buscando a nosotros. Todos. Nos vieron en el barrio, nuestros autos, nuestros nombres. Nos vieron secuestrarlos. Y ahora con este video, compa, literalmente estamos hasta la pija. Así que, nada, te recomiendo que acá con los hackers hagan ¿cómo se dice? Una cuestión para, al menos por ahora, hacerse un DNI falso todo. Es más, los dos cuerpos de estos poli lo podemos usar para lo que vos sabés también, ahora que me acuerdo. Sí, por eso yo te pedía el fiambre ese. Uh-huh. Está en proceso eso. Va, yo me el hacker se fue a dormir, pero... ¿Sí? Que ¿Los dos? No sé, uno solo creo. ¿Cuál? Pero sí, yo... Había hablado para cambiar la identidad porque yo ya estoy jugado hace mucho tiempo, por eso no aparecía por la ciudad. Escúchame, no hay ningún botiquín, pero si claro. Que te paso un chaleco. Uy, yo me tenés un chaleco para mí, compa, que no tengo. Sí, tengo para por los eso dos. Les recomiendo, muchachos. Se van a quedar acá hasta que informen que se calmó las calles. Águila 333, alguien me copia. Sí, se copió. Muy difícil que encuentren esta ubicación. ¿Qué onda? Así andás. Que quédense tranquilos. Y pónganse si quieren irse a dormir. Encuentro a dormir. En la parte de afuera yo, allá, o sea, acá en la sí. Ciudad. Hasta que se calme la ciudad. ¿Cómo va todo ahí? Que nadie se ponga en riesgo y salga a las calles. ¿Quién está hablando? Si alguien se quiere poner, si alguien se quiere poner en riesgo, no chupan huevo. Che, está hablando un tal Águila 333 en la radio. No, ¿qué? Me encuentro en la ciudad, dice. 77.77. Ese whisky. Compo, vente acá, por favor. Un segundo, repito. Si entran a la radio, no. Se metió alguien más en la radio, Hablen. Necesito que se informen en la radio, por favor. Hagamos un conteo. ¿Qué? Conteo, para escuchar sus voces. Hola, uno.
Uno, uno, hola, hola, hola. Dos, dos, hola, dos. Tres, tres, no. Acá, acá. Disculpante. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Qué? Mira. Siete. Peppa Potter, el bonero. Sí. Me acaba de llamar, que me acaba de dar información que creo que nos puede beneficiar bastante. No sé si ya la sabían, porque no tengo tanto información sobre qué tienen de los creeps. Sí. Pero me dice que encontró el equivalente de sus sonfons, su galpone. ¿Ah, sí? Sabe dónde tienen sus armas, todo. Sí, ¿en sí. dónde? ¿Te acordás dónde vive él? Que vive bajo el puente ahí frente a la Munition. Sí. Detrás de eso hay un aparcadero abandonado. Ahí tienen un Sunfons, donde sacan todas sus armas. ¿Serio? ¿Lo vieron ahí? Sí, dice que los vio a todos entrar, tiene fotos y todo. Me las pasó al interno. Un muy buen punto para cuando estemos en tiroteo. Sí, sí. Lo podemos acribillar de ese lado. Sí, sí. Perfecto, compa. Muy buen trabajo el del chaboncito este, ¿eh? Sí, sí, ahí lo tengo trabajando. Ya nos vendió también unos 60, 70 de mercancía nos vendió. Lo puse a vender en antes. Buena, compa, de una. ¿Eh? Listo, bro. Muy bien, muy bien. Decile ahora que te comunique si ve movimiento por la rotonda y que no use el color rosa. Sí, ya le dije que por nada del mundo, ni por nada. Preguntale cómo está la calle. ¿Cómo está la calle? Le pagué hasta el tinte para que se cambiara el cabello rosa que tenía. Bien. No lo quería tener ahí. Muy bien. ¿Ustedes, señores, no tienen un médico? Y bueno, ¿algo más? No, nada, solo eso. Lo otro, si le digo que me informe cómo está la rotonda, no estaríamos regalándole la información a él. Bueno, que ya parece que me doy confianza. Sí, pero decíselo ahí medio con... ¿Cómo se dice? Por así decirlo, con carpa, por ejemplo. Che, ¿hay algún movimiento raro en la rotonda, algo? Te necesito por ahí porque los azulcitos andaban merodeando, decirle. En la rotonda de Grove Street. No, no le especifique que es nuestro barrio. Trampa. No, le comentaba... ¿Me escuchas, México? Sí, sí. Y le comentaba a Copo que el buonero, o más conocido como el Peppa Potter, me llamó hace un momento y me brindó la ubicación del Sunfons, de los Crips, de donde estaba. Cuidado, compadre, porque lo conocemos desde muy poco. No, créeme que... Y si lo llegan a agarrar, lo pueden torturar, y lo veo como muy frágil a ese muchacho. Sí, sí, sí. Nada más que, bueno, le diré que mire lejos cualquier cosa, pero él no sabe nada realmente. O sea, él... De todas formas, esa rotonda, ¿no? ¿Qué pasó? En no, unos días, supongo, vamos a volver porque no. Él no sabe nada, ya que él nunca ha ido a la rotonda, nunca nada. Yo todo. ¿Quién? No es Rouge Company, algo así. Olvídate, bro, solo. ¿Qué hago, pibe? ¿Qué le pasó a este? Ah, che, ¿quién pa' eso Fortnite? ¿Te gusta mi flow? Los jueguitos de atrás. ¿Vos mudo? ¿Sos de los balas? Sí, sí. Estoy yéndome rumbo a Espis. Levantame las balas. Mi ciudad natal. Se fue de viaje a Italia por el simple motivo de que mataron a su prometida, a su hermano. Y ya no lo aguantaba más. Che, ¿yo puedo escuchar o todavía no? Sí, vení, no hay problema. Venga. Te acompañamos en el sentimiento con la Merino. Tal cual. Por eso mismo estoy calmando, porque era la mano derecha de B. Pero queda deliberar qué va a pasar estos días sin B, sin M, sin prácticamente la mitad de mi organización. Qué confianza. Los que quedan... Si bien quedan unos cuantos bastantes viejos, son gente nueva y que recién está conociendo el rubro que manejo. Pero por el momento vamos a seguir trabajando como estamos trabajando, vamos a tener la misma confianza ustedes con mi organización. Posiblemente comencemos a hacer robos grandes por el simple motivo de que nos va a dejar mucha capital y nos va a ayudar a mi organización y les va a ayudar a ustedes que consigan el dinero mucho más fácil. Pero sí, por el momento se va a seguir con él, con la organización en pie. Sinceramente me alegra escuchar eso. Y aprovechando que está Cruz enfrente mío, de esta
¿cómo se podría decir? Confianza que nos tenemos mutuamente, puede salir algo... algo impresionante. Podemos coronar la maldita ciudad. Si bien mandamos mucha gente nuestra a morir, tengan en cuenta que acaban de matar a dos altos rangos de la policía y eso no es cualquier mérito. Así que somos fuertes, muchachos. Tenemos una mochila en común, compa. Cargamos la misma verga. No homo. Vos sabés. Cómo sí, se sí. Nota que este salió de barrio bajo. Sí, ¿no? Por favor. Y por el sombrerito se nota que vos sos un pibe de plata, ¿no? Claro, amigo. ¿Cuál que fue? La mamá le pagaba toda la entrada para ir a ver la cancha de Boca y se puso la remerita ahí de Martín murió, Palermo. Gato. Y dijo, vamos a delinquir. Pedazo de Gil, te reconozco. ¿Qué pasa, me voy. La concha de tu mamá? ¿Querés pelear, amigo? Vamos a poner en el barrio como la otra vez. Uy. ¿Como la otra vez, seguro? ¿Querés que ¿Como la otra vez, seguro? ¿Como la otra vez, seguro? ¿Y la cabeza de los polis? Mirá, te digo que si voy vestido así, los vecinos me van a tirar flores. No sabe, están muertos, ¿no? No está. Ay, hay que usar los cuerpos, no tiren los cuerpos, ocho, por favor, Sí, no son pelotudos. Nosotros vamos a hacernos dos identidades nuevas. Hasta nuevo aviso, no vamos a poder salir de aquí. Che, ¿quedó algún hacker? ¿Despierto? No creo. Me la conté que me tiene que dar mi DNI falso. El de pelo largo. Igual el DNI. Yo necesitaría DNI falso también. Mira que no sirve, amigo. Yo me salvé un montón de veces. Hasta en la comisaría. Obviamente que en un caso como este no. Obviamente en un caso como este no. O sea, en alerta roja, si quieren tomarte la huella, te la toman, amigo. Sí, tengo la huella quemada. Igual lo que... Yo lo tengo. No, la onda es que... Lo que pasó fue que... Te sacan sangre también. Claro. Llegan a sacar sangre de acá. O sea, hay que hacer un trabajo bastante delicado. Aunque si obligo a que me saque sangre con un doctor... O sea, con un doctor. Y tengo la suerte que ese doctor sea de mi confianza. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, se la rebuscaba el chabón, viste, no quería que... Escúchame, la secuencia es la siguiente, amigo. Tenemos que usar los cadáveres, sacarnos más o menos un par de litros de sangre, ¿está bien? Sí. Y al provocar un accidente con el cadáver ese, ¿está bien? Que esté adentro. ¿Cómo? Y esparcir toda la sangre nuestra, luego hacer una transfusión al fiambre, por toda la zona. Entonces, en cuanto a la policía y el MS... Te declaran muertos, borran tu base de datos porque ya no estás en este mundo. Eso es lo que Exacto. hay que provocar. Sí, sí. ¿Está bien? Y eso se tiene que hacer, pero de una manera súper delicada. Así que, mientras tanto, mantengámonos acá, principalmente vos y yo, porque sin nosotros se derrumba toda nuestra organización. Olvídate, yo acá no me muevo. Es más, yo duermo acá con el compañero, ¿o no, compa? Pero sí, yo le dije, ¿no? Dormir conmigo, amigo. No, bueno, chico. No, no. Acá Águila 3-3. Tenemos lugar de Volví sobre, a hablar ¿no? Águila 3-3, qué mierda es. ¿Qué hace Águila 3-3-3? ¿Cómo anda? Reportándome de la ciudad. Escuchame Águila una cosa. 3-3-3. Águila la concha de tu madre, hijo de puta. Águila calva te vamos a decir ahora porque te vamos a coger. Ah, que tiene que ¿Cómo va eso? Sí. Escuchame como a eso, amigo. Necesito que te saque la ropa de Boca, que no aparezca por el barrio. Vos no existís, ¿me escuchaste? Estoy con una trola en un bar. Ojo con mi hermana. Águila 333. ¿Que el hacker te consiguió el número de la rubia al final? Estoy con esa rubia, afirmo. ¡Ah! Vos sabés, mi pimpollo. ¿Cómo va eso ahí? Cuéntenme un poco. Estoy un poco nervioso por ustedes. ¿Todo bien? Solo desaparece, Rey. Todo lo tienes que saber. Ok, me voy con la rubia a Miami. Nos vemos. Usa forro, amigo. Suerte, compa. Debutá, compa. No haga lo que yo hice. Suerte. Después, contame cómo debutar, compa. Preguntale a tu mamá, Carlonga. Ella sabe. Puedes chuparme la piga, vos. Tu prima tiene la rodilla colorada. Y tu prima tiene muñones. Nah, ves que te va a la mierda. Dímelo, Doro.
fue pa. Tío Eddie, pa. Cuban chinche. Dime a los ¿qué? Si viste el interno, ¿no? ¿No? Mírate ahí, pasé las fotos del Swanfonson que nos envió el Pepa. Y te andan enviando mensajes al interno también que tienes que mirar. La base de datos de virus ha sido actualizada. Dime el paro. Dime el paro. ¿Qué onda? Sí, lo viste, ¿no? ¿A qué? Lo del interno. Sí, lo vi la foto ahí del Swanfonson de los Azules, listo, olvídate. Sí. Se regalaron. Igual no se nota mucho dónde. O yo que no conozco el mapa un choto. ¿Qué bajó, Wone? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? Oh, a miembro de la élite, papu. ¿Qué me falta, amigo? Queriendo ¿qué lugar me falta? Para hacer el otro día. Ah, la campera, es verdad. Cuban chinche. Dime los zorro. No me la conté que no hay salida, pa. Dime los pairo. La calavera en el pecho. Sí, nada, no, pero esa no, esa ya. Ya me aburrió. Cuban chain chain. Ahí la 333 se retira. Vaya con Dios. Que tengan buena vida, familia. Nos vemos pronto. Tené cuidado, amigo. Fíjate que no haya pinchado forro. No pasa nada. Si viene el guachín, vos sabés. Si pinchaste forro. ¡Estás cogiendo! Si pinchaste forro, te compro el niño. No returbio, amigo. Una gana de comprar niño, tenés vos. Oh, cuídate vos, Carlonga. No, no te vayas de mambo. No. Che, está para jugar una carrita de moto acá, es gigante este lugar. Pero así quedaste, Chao, familia, me retiro. Bye. Amigo, ¿qué tiene especial? Chao. ¿Me mandás un doble cuarto de libra, por favor? Amigo, me estás jodiendo, pero gritabas por eso, infeliz, boludo. ¿Por qué no? ¿Por qué no gritaste, amigo? Yo no me di cuenta en el momento, no sabía que lo que estaba pasando. Me voy a jugar unas carreritas yo solo, muchacho. Adiós. La concha de la lora ahí como si te mire, ¿eh? Polis arriba, qué épico el rol, están afuera. ¿What? ¿Quién está afuera, gente? ¿Qué pasó con Tiburoncín? La crucecita López falta. Uy, ¿cuál era la crucecita López? ¿Era esta? ¿Qué te pasa, negro de mierda? ¿Te crees muy bueno, idiota? ¿Te crees muy bueno? ¿La poli está afuera? O sea, sabía que estaba afuera porque hay alerta roja, pero no. No afuera, afuera. Hay como 80 polis arriba. ¿What the fuck? ¿Cómo mierda saben que estábamos acá, amigo? ¿Qué? ¿En serio están los polis afuera? ¿Quién está streameando? De los polis. Amigo, pará. No sé si esto es legal, ¿no? Pero ojalá estén los polis afuera, amigo, y que entren. Que entre los polis, amigo. Épico. No, obviamente igual no voy a hacer MG, o sea.
si tengo que estar hablando hice enfrente de la puerta como lo estaba haciendo recién, lo voy a hacer porque tipo no es que me voy a preparar, para nada me voy a preparar. Yo no me, no, o sea, no haría MG, literal, no me prepararía porque sé que viene la poli. No, yo no me prepararía, muchachos, no, yo no me preparo. No me preparo para nada. No, yo no tengo idea de que viene la poli. Yo no me preparo. Ah, estaba re preparado piqueando, viste. Dímelo, zorro. No pueden entrar. Amigo, ¿ustedes se dan una idea de la magnitud de lo épico que sería que la poli entre? Más lindo el perrito. Che, salió uno y lo acribillaron. ¿Qué? ¿Eh? No, acá está el otro. No, acá está el mismo corte. ¿Qué decís, amigo? ¿Salió uno y lo acribillaron? Virgen. Nah, estaba virgen. En oferta el corte ese para el perro, ¿no? No, ese perro me gusta más. Este es mejor, compa. Este mejor, ¿eh? Ese este Michifu. Mejor, mirá. Michifu se llama este, mirá. ¡Michifu! ¡No! ¡Sentado! ¿Qué, un siberiano? Ah, vos te pensás que yo no puedo hacer eso. Ah, ¡Carlonga! ¡Sentado! Por negro. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? No sé, vos sabés, pa. Controla a los negros horribles como tú. Che, muchacho. Yo lo he sentado. ¿De qué color va a ir a 12? ¿De rojo? Somos ah, no elegimos los colores tan como River. Vamos River, please. De... ¡No! Nadie imaginaría que los de Boca se vestirían de River. Excelente estrategia. Ya vengo, lo debo acá. Millonario. Nuestro médico se fue a dormir. Un hijo de puta. ¿Por qué no nos avisó antes? ¿Por qué no dijo chau su médico? Los hackers creo que sí, creo que los hackers ya se fueron todos a dormir por sí, allá. Altos cagones los hackers, amigo. Los no cruzo y los aquelos. Hicieron una publicación en incógnito ahí en Instagram y se fueron a la mierda nomás. ¿Por no la subieron o sí? No sé. Dímelo, zorro. Cuban Chain F8 Kit. A mí igual, literalmente, me estaba por ir, pero ahora que me dijeron que está la poli afuera, quiero esperar a que entren, amigo. Épico si entran. No creo que puedan entrar igual. O sea, literalmente, en realidad no sé cómo saben que estamos acá, porque es imposible que sepan que estamos acá. Pero muy imposible. Amigo, esto es otro lugar. O sea, sé que la hacker esa es la poli. Porque literalmente me mandó un mensaje y yo ya la tenía agendada. Pero, sé, porque ICM me mandó el mensaje con un número criptado. Pero, si esa hacker nos traiciona, los que nos traicionaron fueron los hackers, no ella en sí. Porque ella no tenía nada que ver. O sea, los hackers supuestamente saben todo de todo y no van a saber que iban a meter una poli encubierto de hacker. Y se tiene que haber algún motivo para que la hayan metido. Así que... qué sé yo. Es que es muy difícil, amigo, ser poli infiltrado y meterte con los hackers. ¿Cómo es? Bien, Roger. Un poli infiltrado en la mafia, amigo. Pará, que no... Pará, mangamos un... Depositame en PayPal primero. Ahora, llámame en 5. Se me trabó todo. Amigo, me llamó Roger. ¿Quién es Roger? Acá lo llamo. Ah, ¿Roger es el meca o no? Uno de los nuestros. ¿Y se puede saber el nombre de los que entraron, de los tuyos? ¿Cómo andás? Amigo, ¿qué andás? ¿Te parece? Cargué mis salinas. ¿Capaz? ¿Vos me vas a pasar una lista de todos los tuyos? No, pero no el nombre y apellido, tipo apodo al menos, la concha de tu madre. ¿Qué te pensás, que lo voy a matar? ¡Cagón! ¿Querés que te pase el mío? Si querés, no tengo drama. Vos cerrá el orto inútil porque te además, vos ya sabés mi nombre, o sea. ¿De dónde? Es verdad, yo sé el nombre de él.
Y lo acabo, se lo dije enfrente del Johnson cuando me saqué la banda. Lo sé, pero yo no digo nada, Rey. Pero me chupa un huevo que sepa ahora, mi nombre, compa. Ahora si querés hacemos una lista. Total, tal que, para... si se quieren escuchame, parar de mano, lo siento a todos y se van a secar. Escuchen, es mejor que sepamos los nombres, porque si escuchamos el nombre podemos salvar a mí entre nosotros. Ajá. Así que dale. ¿Qué opinan ustedes dos? Dale, Palermo, decime tu nombre. O debo decir... Kenai. Me llamo Kenai, inútil. Ese es el nombre de mi viejo. Ese es el nombre de mi papá, amigo. Sí, después va a demorar cuando entremos. Bobito. ¿Cómo mierda te llamas entonces? Me llamo Koda, rey. Koda. Koda Black, bro. Creo que con Koda estamos bien, ¿no? Kodak Black, bro, puede ser, pa, que seas un cagón, pa. Puede ser que seas un cagón, pa, que me tengas un mucho miedo, pa. Amigo, mira Twitter. ¿Qué hay? No, tenés que mirar Twitter. A ver, nos vemos. Nos vemos. Fuerte. No, amigo, miren Twitter. Che, jefe, ¿me escucha? Jefe. Compa. Con los bandidos. Mira, todo turbio son en Twitter. Están amenazando a Ricky en Twitter, ¿eh? Eso es lo que estoy viendo, me acaba de llamar. Sí, lo están amenazando. Pésimo servicio en el día, ya te veo con el río, no te vas a pelotar. Ricky, escondete bien porque la primera vez que te vea te haré mierda. Primera vez, escondete bajo la tierra, papi. Estás avisado, mejor que corras. Ricardo, pero, fuerte, mía, ahí es donde vas a acabar pronto, bebé. Te vamos a salir a buscar, te metiste con la gente equivocada, la vas a pagar. No se te ocurra comentar, pero ni una mierda, ¿ah? No, lo único que falta es me rastreen la ubicación y vengan al búnker. No por eso, boludo, sino que vas a mandar frente al Ricky con que está con nosotros. Y le vas a dar más motivo a ellos para matarlo. Por la policía más que todo. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Lo van a hacer verga si no lo ayudamos. Buah. ¿Qué onda, compa? ¿Qué mierda es eso de Twitter? What the fuck? No sé, pues pasó lo del Weisel y ahora mandaron esas amenazas. ¿Qué hiciste, amigo? Yo qué sé. Yo estoy acá en casa. Nada, estos pibes, por lo que tengo entendido, uno de ellos salía con Micaela, por lo que me comentó Mica, y crucé palabras con uno que se me quiso hacer canchero. No, me pegó una piña, nos fuimos, me bardearon, y después de ahí, bueno, cuando te comenté, pasó el tiempo, y nada, parece que empezaron, no sé, se quieren hacer los picantes, me parece que se confundieron. Yo, la verdad, quiero tomar medidas en el asunto, porque la verdad no me siento protegido en estos momentos. Así que me fui acá a casa, la casa donde nadie sabe que vivo, y estoy acá tranqui. No sé, la verdad, te soy sincero, si querés venir hablamos bien la cuestión, pero tengo miedo, ¿viste? Claro. Igual ahora se la voy a bloquear en Twitter. Escuchá, compa, estas son putas nuestras. Nosotros estamos igual con ellos. Literalmente la otra vez secuestraron a uno del barrio de nosotros y lo prendieron fuego y nos declararon guerra, básicamente. Así que estamos en guerra. Eso era lo que yo te decía. Va a durar un par de días más la guerra. Pero ahora estoy con otra cuestión mucho más pesada que eso, que hace quedar a esa cuestión como si fuera una hormiga. Y por ese mismo motivo estoy escondido y no puedo salir a ver la luz del sol, como te dije. Así que, nada... En la que salga, lo hacemos mierda a ese hijo de puta, te voy a llevar uno y... No, a ver, la verdad que yo ando solo, ¿viste? Papá, no, ustedes yo sé que siempre andan ahí en conjunto. Y yo, ¿qué querés? Que yo en la calle me voy a sentir desprotegido, no tengo fierro, me lo sacaron. Y nada, hermanito, yo la verdad me voy a cuidar hasta tomar las medidas necesarias, ¿viste? Yo siempre fui precavido. Claro, sí, olvidaste. Si yo cuento con ustedes, si me decís que está todo mal con ellos, pero contá al 8000%. Bueno, estoy para todo.
Y vamos y tenemos que atacar primero, brother. Es así. Olvídate que sí, compa. Eso está más que claro. Por otro lado, compa, ¿viste que hay alerta roja? Sí. Es por nosotros. ¿Qué pasó? Nada, estamos con arma larga. ¿What? ¿Se metieron con alguien pesado? Digamos que sí. Y nada, estamos ahí con armas largas por todos lados, bueno. Y la policía nos vio con armas largas y somos, ponele que 20. Uh-huh. Y nos sacaron fotos, nos siguieron todo y ahora estamos escondidos porque literalmente estamos todos jugados de antecedentes y en cualquier momento compale interno nos va a llegar algo. Así que... Además, encima tan Estamos compliquetes. Así que nada, compa. Tan complicado. Estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, escúchame, yo que, bueno, no sé, amigo. Si tan complicado y no quieren ni salir a la calle. Al menos hoy. Bueno, hoy no. Yo también hoy me guardo. Pero esto no va a quedar. Dale, compa. No. Cosa te llamo. Bueno, vamos, organizamos bien algo y mañana lo hacemos pollo, brother. Corta. Olvídate, es eso. Después hablamos bien por mail ahí, bueno. Y la cuestión. Así que dale, compa. Bueno, NB. Dale, papito. Dale, cuídate también. 3, 2, 1, va. ¿Qué dice el tonto? ¿Qué dice el tonto? ¿Qué dice el tonto? Fíjate. 3, 2, 1, va. You're out of all way blows while I buy your Lulu. ¿Le gusta como canto, muchacho? ¿Cómo que? Mira, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer un freestyle vos contra el mudo. Va. Va a ganar. O sea, ¿Estás escuchando las letras del mudo? Alto ritmo. ¿Qué onda, compa? ¿Y lo de la 12? ¿Se fueron a ver el partido de River? Vos me ve cara de que yo sé. Perdón, bro. No, te voy a enterar. Perdón. Repillo quedaba el Eddie. No, me robaron la moto, amigo. Che, ¿mi moto? Arre que no tengo moto. ¿Qué onda, compa? Dale, compa, dale. Qué pelotudo, ¿cómo me va a decir? No me puedo subir a esta moto, loco, ¿quién la bloqueó? Che, muchachos, de la 13, ¿están acá? Afirmo. No los veo. Manga de cagones. Estaba buscando. Pasa que estamos yendo a la rotonda a matar a los putos esos. ¿Ah? La última vez que fueron a la rotonda, preguntar a tu jefe qué pasó, si se acuerda. Sí, me acuerdo que te agarró la policía, pelotudo. Dormido 3 veces en el río, terminó. One tap con los puños le clavé, imagínate que lo que pego. Somos los Rolling Sexte. Amigo, ¿me explicaste que poronga te dejó usar mi Skyline? ¿De onda? Jefe, leyó interno. Sí, pelotudo. Bueno, tranquilo. Che, botón, déjala donde estaba. Somos los Rolling Sexte. Venimos controlando la calle. With the fucking quantity pit screen. ¿Cómo le va, jefe? ¿Todo bien? Un tipo de pocas palabras. Cúñalo. ¿Cómo le va, jefe? ¿Todo bien? Si yo llego tarde a una reunión, ¿usted me mataría el perro? ¿Para que yo aprenda? ¿Cómo? Si yo algún día llego tarde a una reunión, ¿usted me mata a mi perro? ¿Para que yo aprenda? Bueno. Muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Eso es un amigo, bro. A las órdenes, brother. Venile, ¿qué es eso? ¿Ahí está? ¿Sos vos? No. Ahí está.
¿A quién le diste? No, no, se lo diste a otro. ¿Qué nombre te salió? Vení, vení. Somos los Rolly, insisti. Shampoo, vení. Shampoo. Venimos controlando la calle. Somos los Rolly, insisti. Mira que es la base, Siempre va a ser más. Somos los Rolly, insisti. Venimos controlando la calle. Somos los Rolly, insisti. Pero se la sabe de memoria. Somos los Rolly, insisti. Le clavamos el 50. Pa' que sepa que en realidad es pretty. Rapeo en inglés porque soy el primo de Donald Trump, Nicky. Oh shit, Nicky. Escupimos shit, Nicky. Ok. Con los guantos blancos, saben que me la rebanco. Lo vamos a mandar a todos los putos pa'l barranco. A los creep, a los blues, a los putos de los vagos. A todos esos putos la luz y que se la apago. Porque están re tontos, hacen lo bueno pero le va mal. La última vez que lo vi me lo cogí en la federal. ¿Qué tal? Si son reputo tal pa' cual, por eso también las 12 me los voy a carchar. Son altos giles, son buenos pibes y se decide. Aguante River, hijo de puta, un Boca River. Seguro que se lo pierden de una, porque se van directamente de acá pa' la luna con todos los guantos. En realidad yo no chanto, le vi la cara sin máscara, así que tiene un espanto. Cuando que me lo cruce lo voy a carchar. No mentira, jefecito, no me vaya a matar. Tato Piola, Tato Gucci con los Ruchi. Estamos así y a la guacha le digo Cuchi Cuchi. Le metió alto saque al Carlos Longa. ¿Sabe por qué? Porque cayó de onda. Es mi poronga, que hijo de mi puta. El Carlos le voy a matar al perro. Después de tengo un porro, no le voy a dejar ir al entierro. ¡Ah! Me tragué alto pollo. La vieja del Carlonga, la panza tiene alto rollo, hija de puta. No se va, deja comer para con mierda, eso. Sabe que en realidad no tiene el deber. Te va a la mierda, dice este guacho negro. Apu Tapu. La concha de tu madre, deja de pegarle al pibe que esta moto en el under. Este guachín de mierda tiene un perro de Rottweiler. Y yo soy alto perro siempre que muerdo en el cipher. Ok, esto sí que se lo saben. Los pibes vienen rimando, siempre lo hacen clave. Este guachín sabe que vuelas en una nave. Pa' mostrarle que en realidad de judo tiene la llave. No ayudo, yo tengo escudo, por eso yo soy un ave volando. Y vos un boludo pelotudo, no te sabe ni siquiera rimar a la mitad. Pongan dinamita, guacho, que estamos pa' entrar. Vamos a matar a todos los giles con AK 47-7, nito que matar un par de PTGT. Sabe que siempre lo siente cuando aparto gatillo. Para dejarlo a todos los guachos siempre repillo. Yo lo humillo, solamente lo acribillo. Millones de rimas le digo que yo le cupo porque en el gatillo tengo mi nombre y marcado con una sangre que dice Eddie, el rey de la city, concha tu madre. Y eso lo sabe. Todos los pibes, los pibes tienen la clave. ¿Qué? Eddie, amigo. Parece un tal Litquila, culiao, rapeando. ¿Tu mamá? Reflashero, amigo. No, no, yo pasa que yo empecé en el barrio escuchando a Liquitilla, bro. ¿Sabes quién es ese? Entendí. Cantante sí. Chamamé, brother. Quizás lo conoces. Me gusta más que de onda. No, ese es bueno, pero a mí, qué sé yo. Yo cuando veo video en YouTube prefiero ver mil veces al demente que a uno que no sé ni cómo se llama, ¿viste? ¿Cuánto tiene en YouTube? ¿2K, 3K? ¿Cómo era? ¿Cómo era que llamaba? Orgulloso, debe estar orgulloso de la gente que lo sigue. ¿Eblay? ¿Eblay? Algo así, el guy, ahí está, el guy. Importan solo los números, rey, es tu problema. El guy, ahí está, el guy. El guy, el que juega al Free Fire. Pero cuando se tira un free lead está on fire. Hijo de mi puta, sabe que en realidad nadie me puede parar. Porque sabe que soy el Jedi. Se hace lo bueno, pero más no uso ropa Sara. Pero tampoco escucho a Sara más. Solamente le voy a decir que lo corto. Le voy a romper la cara, guacho. Ya sabe, me trabé la reconcha de tu madre. No me importa porque sabe que vos sos alto cobarde. Todos los rappers, todos los rappers son renabos. Mira este cómo se mueve, se parece al Gabo. Ponete una peluca distinta, hijo de re mi puta. Porque si no te mando fruta. A vos, a tu mamá, y a tu papá, y a tu hermana, porque todos saben que toda la rima... Che, ¿y este quién es? ¿Quién es usted? Poli encubierto. Ah, Poli encubierto. Sí, le apodo. Somos los Rolly, insisti. Venimos controlando la calle. Somos los Rolly, insisti. Somos los Rolling Sisti, venimos pretty, me la machiti, me la machiti, me la macho, me la convince me. Paja de base, me raza bajensis. Rapeón ruso, pa, aguante la brat, pa. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo usted decir caballero? Caballero, se retiran los caballeros. Cuando yo le digo la puta rotonda, es en la puta rotonda, caballero. ¡Oh! ¿Cómo suena la contender? ¡Subile el auto! ¡José! ¡Para la vista! ¡Subile el autotune! ¿Cómo suena la contender, pa? Amigo, me van a escuchar los policías de la federal, amigo. A la mierda. Están un poco rotos los parlantes de la contienda. Sí. Se están saturando un poquito los payos, ¿no? Bang, bang, chili, bang, bang. De chiquito me hice gay, gay, soy re gay, gay. Me rompí en el ojete. Ojalá sea tu abuelo. ¡Entraron, entraron! Me cagué todo, pelotudo. Amigo, ¿quién entró? Bueno, bájale un poco. Sí. No me la saturé tanto. Mucho flexing por hoy, bro. Se terminó. Y se marchó. De su barco le llamó. Pará, hijo de puta. Está saturado, cerete. Sacá la saturación. Las chicas del boliche están causando zoom zoom zoom. Paso tala, ¿dónde está paso, la vieja fe? ¡Acá! ¿Dónde está la gorda de tu abuela? ¡Peliculeo! Al poli lo lavajeo, si el putito se llega a entrar. Me chupa un huevo, voy a agarchar. Adentro del aico con un dedo, y me pongo en pedo, y voy a coger a tu mamá. No, what? Se fue la luz. What? Ey, what? Ey, los quiero a todos, con arma, dejen de volver. Los amigo, quiero a todos con arma. Si se corta la luz, quiero una visión nocturna, amigo. Entran, muchachos. Si cortaron la luz, porque entran. ¿Quién? Acá. Están cortando la luz, amigo. Acá. Amigo, nadie tiene molotón, no compa. Esto no se puede cortar la luz acá, amigo. La cosa es que no tenemos ninguna conectividad afuera. Prepárate, churro. No sé cómo habrán cortado la luz. Magia. Seguramente, muchachos, atentos. No quiero nadie detrás mío, por favor. Yo tengo el tanque apuntado por si las dos. Che, pero ¿están seguros que va a entrar alguien? Si cortaron la luz, seguramente sea mío. Che. What the fuck? Pásamelo. No hay que dejar vivo a nadie entonces. No, amigo. Se repudre. Che, escúchenme, necesito... mando a alguien... Che, muchacho, ¿soy boludo yo o esos son tanques de explosivo? No explotan. Sí, explota el de al lado, el que está al lado explota. ¿Cuál está al lado? Me gusta la idea, pero... Por algo están a propósito esos tanques, por eso... ¿Usted dice mandar a uno que revise? No vamos a mandar a nadie, escuchame una cosa. No, primero, sí. El búnker este tiene generadores, me imagino, ¿no? A ver, yo no soy arquitecto, pero si ustedes... Mirá ahí. Eso es un generador, todos los amarillos son generadores. Ok, entonces la luz no se puede cortar. Necesito a todos cubriendo el perímetro de la entrada.
y voy a mandar a alguien de los míos que está afuera a revisar por las montañas, ¿me escuchaste? Dale, me sirve. Pero que nadie salga de acá. Amigos, no, por favor, que revise de lejos, amigo, no quiero que caiga otro. Sí, sí, sí. Olvídate. Che, decime, Rey. Quizás yo tengo una persona que tiene un dron. No. ¿No? Sí, sí, está bien, sí, usalo. No, pero lo tiene legalmente, no es ni un pandillero. Bueno, listo, sí. Che, ¿están escuchando sirena? Escúcheme. A ver, silencio, un segundo. Escuché lo mismo, Escuché sirena, sí, hay sirena. Escúchame, Uno, córrame un auto, que voy a poner una moto. Che, todo 77.77, ¿no? Mi perro está ladrando, está sintiendo algo. Cambiamos de frecuencia a la 77.77, vamos a estar en frecuencia con los otros chicos de guardia. Che, ¿y sus compañeros que se fueron a dormir, nadie los puede llamar, muchacho? Che, yo necesito un médico real, Igual, chicos, tranquilos, no creo que ingresen. A ver si... Igual, no sé esto, la verdad, nunca se cortó la luz, la verdad, así que desconozco completamente. ¿No tenés un lanzamisiles? Soy feliz con eso. Che, amigo... Eddie, no. mandale a tu amigo con el... ¿Por qué no le tirás una bomba de dinero? Che, ¿puedo proponer que nos vayamos a dormir todos juntos? No. La cuchitua. Cuando nos vamos a dormir, nos vamos a ir a dormir dentro de una habitación cerrada. ¿Ven esas puertas? Sí. Sí. No creo que ingresen. Che, ¿tenemos linterna nosotros? No, te no guarda, creo que ingresen si acá. No tenemos linterna ni tenemos porque visión para ingresar nocturna, necesitan o mis huellas o las huellas de mis miembros. Sí, sí. Mis miembros, ninguno cayó por la policía. El único que cayó era el don. Sí, pero ya borraron las huellas, imagino. Afirmativo. Listo, no pueden entrar. Entonces, si no pueden ingresar de otra forma que no sea por mis huellas o mi cara. ¿Y que... si que ponen algún tipo de explosivo o algo así? Este no, tanque está preparado para toda una bomba nuclear. Imagínate. Puede explotar todos los santos y quedarnos nosotros solos acá. O sea que no hay chance de que entren. O sea, podemos ir bailando. Teóricamente, no. Así que por mí seguimos estresándonos, pero... Hablando de por las dudas, yo tengo un tanque de nafta. Creo que no. Ahí me va a fijar. Te vas a estresar al pedo, amigo. Estoy reestresado. Acá tenemos tremendo. No tires eso, no tires eso. Te vas a estresar al pedo, amigo. Alguno tiene bala de pistola, compas. No, hermano, estamos todo al pingo. No, yo tengo bala de AK-47. No, yo también tengo bala de AK-47. ¿Y nadie tiene una AK o algo para el mudo? No. Compa, usted tiene... Yo le daría... No, dale a GB si tiene armamento. ¿Vos el mudo? Che, guantes verdes. Vas a necesitaría bala de pistola después. Guantes rosa. Todo rey. Uf, amigo, estoy cagado hasta las patas. ¿Cómo hago para sacarme la droga que tengo encima, hermano? Tengo una recomendación. Si alguien que esté estresado ya, tipo, puede tirar gasolina en los coches. La droga no importa. Tiene una AK-47 en la mano y hay dos cadáveres de policía. Si entran F. Pero no veo... Muchachos, escúchame. No se estresen al pedo. El corte de luz debe ser algo interno. Tenemos generadores de sobra. Así que no se quemen la cabeza. Tengo miedo. Sí, no creo que se corte la luz si tenemos generadores. Ya vengo, voy a cerrar los puntos para un pingo. No me la conté. Igual podemos usar eso a nuestro favor. ¿Usted no tiene Night Vision? ¿Quién era? ¡A la mierda! ¡Se cagó todo este! ¡Mirá! ¡Mirá qué cagón! ¡Qué cagón resultó! ¿Quién? ¡Tu jefe! ¿Quién? ¿Dónde está? Se fue, amigo. Mirá la casa. Se hizo un squeak. Se tomó un squeak, compa. No sabés si no... Si se fue, nos vemos. Si se fue porque está seguro que F, Mirá, esa es la fe que le tiene su jefe, mirá. ¿Se va a la mierda? Diga, los números que tenemos y a cuántos... No sé cuánto tienen allá afuera. ¿Sería prudente? Se escuchó de un auto prendido. ¿Cómo? ¿Alguien se bajó de un auto? Sí, se bajó alguien de un auto invisible. Che, se acaba de abrir una puerta acá. Se está abriendo una puerta ahí. ¿A dónde? Dejen de estar maquineándose por todo, muchachos, por favor. Llame. Amigo, ¿hay alguien? No, era de la madre. Amigo, esa puerta se abrió tres veces sola. Che, igual... En el caso de cállate que... Cállate la boca. Perdón. ¡Un huevo que habla!
Muchachos, en el caso de que llegue a entrar. What? En el caso de que llegue a entrar alguien, tenemos que estar un par acá y otro allá, ¿eh? Lo hacemos sanguchito, pero de toque. Sí. Tengo miedo de que sean muchísimos. No importa, amigo. Si son muchísimos, morimos como no, hombre. No, vamos a lo siguiente. Olvídate de que morimos como hombre. Va a mandar una alguien muy lejos que únicamente pase y vea. Pase como uno más. Total, paralelo acá tenemos una calle. Revise, si ve mucho movimiento, nos avisa y nos quedamos 10 meses acá adentro. Pero que mande eso, Pesi, es posible. ¡Un intruso, un intruso! Es que si ven a uno pasar por ahí, lo van a hacer concha. A ver, pero es una calle transitada. Si va, pasa por una moto de motocross o un auto normal de che, norte, no le debe hacer nada. Che, todo explotado. Llegó. No. Te despertó de la siesta uno de los hackers, muchacho. Sí, sí. Qué linda siesta. ¿Dónde dormí, hijo de puta? ¿Abajo de un misil de bazooka? No, boludo. Me perdí ahí adentro y me acosté a dormir y me dormí. ¿Qué pasó? Sí, arriba de la cabeza. ¿Tenés droguita vos? ¿Droguita esa de la buena, amigo? Mike. Michael de la calle. ¿Qué es ese anuncio? Por favor, dame. ¿Tenés un algo para mi estrés? Me estoy por volver loco. Con 57 gramos me alcanza y sobra. No, la verdad que no. Tengo botiquín. Acá. Okay. Bueno, botiquín. No. Toma con el botiquín. A ver, ¿me das uno? Callate vos, colorado, chupa verga. Pasámonos a mí. Pasámonos a mí. No tengo más. Tenía dos. No, y le das al colorado que no puede hablar. Lo voy a esperar acá. Está mal. ¡Está madre! Vos no estabas ni estresado. Estoy viendo algo en Discord, gente, ¿eh? ¡Para! ¡No, y este! Amigo, para dejar de ver, si fumo dejo de ver, ¿no? ¿Sabe tirar el mudo? Porque ahí le he dado cargadores. No, yo soy acá. Tira, tira. La goma, ¿no? Yo también. ¿Cuida los autos? Exactamente. Cuando alquilamos el búnker vino este incluido y bueno. ¡Ah, la mierda! Está estresado también, está en la misma que nosotros. Amigo, yo estoy hasta el pico. Che, ¿y ese Rambo quién es el fondo? No sé, es el cuidado de coche, de acá. Cuida de coche. No habla, pero aquí es mudo. Gil. No te enojé. Amigo, no veo un pingo. Estoy drogado, estresado. Necesito el médico, amigo. Necesito un médico real. ¿Pero no estaba el médico acá? ¿La médica? Creo que se fue a dormir la primera vez. Oh. No, que lo despertaba, pobrecito. Real, entran así, yo no veo nada, amigo. O sea, estoy viendo el video hasta el... Veo hasta la columna esa. Michael de la calle. Bueno, muchacho, ¿qué hacemos entonces? Hay que organizar, irnos a dormir todo y resolverlo por DS. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Sí? ¿Seguro? Y vamos a dormir todo, que a la habitación segura esa, amigo, no pasa nada. Bueno, pero no sé. No tenemos que ir todos. Se queda uno acá y estamos hasta la pija, Sí, sí. Bueno, yo diría quizá una votación o algo, qué sé yo. ¿Votación de qué, amigo? Igual si nos llegamos a meter esas horas seguras. En algún momento vamos a tener que salir.
Y si esto está no, todo custodiado balas. Por la policía, vamos a estar en el horno. Yo preciso chaleco o algo. Es lo mismo, no, zona no, pedo. Exacto. Yo chaleco y... Yo, si en el caso que entre la poli yo tenga que morir o caer a perpetua... ¿qué te dice que caer a perpetua es, entre comillas, algo tan... tan difícil para nosotros? ¿Ya viste lo que le pasó a los vagos? ¿Viste lo que le pasó al Pyron, el jefe de la Purple? Hay formas de salir de perpetua. Es que creo que la única forma sería tener una organización aliada afuera y que nos salve, porque en este caso caeríamos todos. Dos de nuestra organización y nuestra organización es aliada. La tengo acá en el bolsillo. Es que en realidad, si vos te pones a pensar la posta, no caeríamos todos, porque acá no somos ni 20. Muchacho. Y yo de mi organización quedan como 4 o 5 afuera. Sí, lo mío también, pero no sé si están despiertos, si están dormidos, no sé nada. ¿De quiénes son estos autos? ¿Alguno es dueño de algún auto de acá? Yo, ¿por? Porque él tuvo un problema con el AK. ¿Podés guardar la tuya en tu baúl? Muchacho, yo diría que se posicione, no, 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 sí, por sí. La duda, nos esperamos, qué sé yo, en tu baúl. 15 minutos más. Vamos a esperar 15 minutos más. Uno se mueve, uno par, se ponen ahí, otro acá. Tiramos nafta a eso, es y no si salimos, llegan a entrar, no salimos hasta que la alerta no sea verde, a la mierda. No, no, eso ya se... verde en la ciudad. Claro, no, pero eso ya era el primer plan, por eso estamos haciendo acá. Además, suponete que está toda la policía afuera. No estamos hablando de si está afuera, estamos hablando de si llegan a entrar con algún motivo. ¿Qué hace aquel gobierno? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pará, estúpido. Pero déjame pasarlo para este lado. Che, pero los autos tienen que estar ahí, ¿o no? Bien, bien, bien. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Quiten los que van a entrar. ¡No! Que van a entrar. No pueden entrar porque... el teleport. No pueden entrar atrás. ¿Por qué no tiran nafta en los autos, muchachos? Es lo más lógico. Yo creo que van a entrar a 80.000 poli. Si entran. Yo tengo pura pistolita, estresado y ni chaleco. Yo estoy, amigo, yo no veo nada. Te juro que veo de acá hasta ahí. Lo más probable es que caemos por estrés que por los poli, ¿eh? ¿Pero está todo bien de salud? ¿A pesar del estrés? Sí, sí, sí. Sí, igual, amigo, te podés desmayar por el estrés, creo. Sí, si el estrés llega a tope, te mueves, o sea, te desmayas, pues ya, listo. Y con la cantidad de polis que hay... ¿Cómo hacemos para explotar un auto, amigo? Sí, con gasolina se puede, o molotovs o cosas de esas. Dispárenle a los tanques rojos que están ahí igual, ¿eh? No explotan, no explotan. Entren autos o algo, amigo. Esperen que entren manadas y lo explotan. Claro, muchachos. ¿Están todos del mismo lado ustedes? Nosotros estamos enfrente de ustedes. Muchachos, la estrategia única no es posicionarse en todos lados. No, uno adelante, otro atrás y lo hacemos sándwich. Si entran, nada más. No, no, no hay que pensar otra cosa, porque los que se van ahí atrás, tarde o temprano le van a llegar 80.000 poli y lo van a hacer mierda. Toma, pibe, agarra esto. ¿Qué? Ese pibe. ¿Yo? Toma, ponete uno. Mimes. Yo tengo uno. ¿Vos tenés, flaco? Yo tengo uno puesto, no, ¿eh? Yo chaleco no tengo, necesito desestresarme, estoy al full. Amigo, va a entrar la poli. ¿Tenés chaleco? Muchacho, no hay nadie del otro lado, solamente está el jefe de la 12, vayan a segundearlo. Tengo un cargador de pistola, ¿quién ocupa? Yo. Y hay uno de GB. Yo estoy también, yo estoy acá, ¿eh? Pero no te veo, amigo. Porque estoy atrás de una pared, boludo. Ok. Listo. ¿Cuántos son ahí? ¿Cinco? Acá somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De un lado somos siete. ¿Del otro lado son cinco? Cuatro conté yo, por ahora. ¿Quiere pasarse uno para allá, muchacho? Somos cinco. Yo me pasé. Okay, ¿quién disparó? ¿Vos necesitas tu chaleco? Ok, muchacho. ¿No quieren dejar un rastro de gasolina ahí? Los que ya están estresados. O sea, los que ya están estresados no pierden nada, literal. Yo tengo un tanque acá. ¿Quiénes son los que ya están estresados? ¿Armamento de molotov o algo?
Está la muerte, compas. ¿Cómo? Está la muerte, compas. La cruz en el pecho. Está la muerte, Reyes. Entraron. No se crucen, ojo con cruzarse, muchacho. Cada uno tenga claro su pick. What the fuck, ¿qué explotó ahí? Creo que rompieron la puerta, no sé qué pedo. Rompieron la puerta. Rompieron puerta. Todo cubierto. No. No, tenemos generadores, amigo, no nos pueden cortar la luz. No, no, eso no se puede. Qué paja que... Boludo, un estresado tendría que... ¡Uy! ¡Te quiero, jefe! Rompanla. ¿Tiene un blindado? Hay blindada. Murió blindado. Murió uno, bien. Murió uno. Bien, no pudo avisar. Te amo, jefe. Por bien. Escuchen, el blindado va a tapar la entrada, chicos. Más así que le va a costar. Plomen. No. Oh. No, bien, gente, bien, gente. Dale, dale. Van cayendo. Bien. De fuera del búnker. Que entren todos al búnker, amigo. ¡Ay! Bajé como a 4, amigo. Me están disparando los de atrás, Rubio, cuidado. Sigan manteniendo. ¿Por qué mierda me bajé? Tranquilo, muchacho. What the fuck. Épico. Dale, mantengan todo posición, vamos, viejo. Mantengan posición. ¡Mate a 40! Bien, mantengan posición, amigo. ¡Hablaste! Uf, amigo, bajé como a 5, amigo. ¿Quién está? ¡Muerta! Uy, Ori está en vivo, amigo, a ver. Mantengan posición. ¡Oh, 43! Pará, obviamente. No se regalen, siguen a cubierto. Para atrás, Violeta. Uf, amigo, épico. No sabemos cuánto pueden ser. Se me trabó la mano en la bragueta. Sigo, escondete, dejen de mostrarse. Creo que no vieron bajas. No piqué. Épico. Lo hicimos mierda a todos los polis, compa, no. No creo que se regalen, cada uno que mantenga un pick y listo. Lo sacanguchamos como lo hicimos recién, dale. Amigo, hicimos mierda, 50 poli, guacho. ¿Quién está arriba a la derecha de la entrada? Veo un pie moviéndose. Está muerto. Listo. No pueden entrar por otro lado, ¿no? Negativo, no pueden entrar por otro lado. Dale, gira la cámara, Fatality, quiero ver a todos tus compas muertos. Alto capo el cap, igual gente, lo estoy jodiendo. Para que no vayan a hatear. No, amigo, épico, queda un poli vivo. A ver. Morí yo solo, amigo, pero maté como a 5, amigo. ¿Y este quién es? Nel Prox. ¿Cómo andas de bala? Tengo para darte, Más o menos, ¿cuánta baja podés llegar a ver el SGB? Demasiados compañeros abatidos. Déjame contar. Yo creo que tenemos el hacker muerto acá. Parte nuestra, no me interesa, policía. Acá solo hay una baja. De este lado solo veo uno. ¿Alguno que tenga avisado lo trabaja? ¿P? Puedes poner por P. Vení, déjalo acá. Yo creo que cayó P y cayó Copo. Agarren a Copo y a P y asegúrenlo, dale, ya. Voy. Oh, hay alguien cerca. Necesito que estén todos mirando el portón por si llegan a volver a entrar, dale. Tengo a los dos jefes. Agarren a Copo, por favor. Agarren a Copo. Uf, amigo, no puedo haber sido tan épico. No se acerquen tanto, no se confíen. Puede entrar otra ronda más, compadre. Listo, ¿está asegurado Copo? ¿Estás asegurado? Creo que nadie lo agarró. Uy, no me digas que ganamos. Voy. Lo dejé donde lo cagamos a tiro al chico. Amigo, quiero que lo aseguren, agarren los dos cuerpos y los llevan chico, para... Chico, está con problema acá. Estoy yendo. Miren que yo no tengo visual si entran. Uno que es de otro lado, por favor, viendo... Bracer tiene pulso inestable. ¿Cuántos poli hay? Acá está Copo.
Los quiero que lo lleven al fondo del búnker. No quiero que se le vea. Y después vuelvan a tomar posiciones. Venir? La gente que dejó posiciones sin cubrir, que vaya y las retoma otra persona ya. Tiene pulso, tiene pulso. Yo estoy viendo la entrada. F. ¿Algún médico? ¿Les parece que si quieren que lo deje tipo en el campo de tiroteo? ¿Cuánto poli hay, amigo? ¿O por ahí? Bien lejito. Mirá todos los polis que eran. Che, ¿a cuánto habré bajado, amigo? ¿Qué le parece? Bajé una banda. Amigo, quedaron dos. Ponlo lejos. ¿El que está en la contender es nuestro? Sí, tranquilo. ¿Alguien tiene un chaleco extra? No me hagas eso. Por mi muerto, compa. A la verga. Pega asegurado. Lo dejé bien escondido atrás de una pared. Yo lo estoy asegurando. Lo estoy llevando muy atrás del campo de tiro. Voy a hacer lo mismo, sigan cubriendo la puerta y voy a hacer lo mismo. ¿Quién está cubriendo la puerta conmigo? Estoy solo, Yo tengo visión desde el carro blanco junto con el mudo y el mecánico, o como sea, el cuidador. No, amigo, somos tres mirando hacia la puerta. Ah, bueno, listo, entonces me pongo en posición. ¿A quién le falta el chaleco? A mí, estoy acá donde está generador. Me muevo con los brazos en alto. ¿Me podrán reanimar, amigo? Ya que los polis son 50. Ah, vení para acá, no te veo. Voy. Cuidado que la puerta del búnker está abierta todavía, ¿eh? Tranquilo. Muchachos, quédense tranquilos por su compañero. Uf, estoy re escondido, pa. ¿Me sacó la ropa o algo? Le deja el collar de cruz en el pecho. Ah, mira lo que me rolió. Por favor, atentos a la entrada, revisen. Los que están de frente, apenas lo vean entrar, nos avisan. Ok, ¿dónde están? No se los ve, así que chill. Después podemos venir a buscarlos. Épico. Ahí, helicóptero y todo afuera. R, ¿estás bien vos? Sí, estoy bien. Mudo, colócate bien, papi. Ya que tenemos de mote, gente, y ya total tiro muerto. Hay uno ahí, Entro. Muerto uno, le volé la jeta. No. Alto. Alto el fuego. ¿Por qué alto? ¿Qué pasó? Por el anuncio, mira el anuncio. No me salió el anuncio. No me salió el anuncio a mí, pero le volé la jeta igual. Un poco. Alguien que informe. ¿Alguien que informe el anuncio? Se repite. ¿Cómo que se repite? Se repite. ¿Qué se repite? Dale. Nos van a dar la bala, me imagino, y los chalecos. Me imagino que yo... A mí lo único que me bajaron de chaleco fue el rubio que me piqueaba en el mismo lugar. No nos pongamos en modo cosas. Empecé a gritar el mudo. Che, no entiendo, ¿cómo que se repite? ¿Se repite hasta que gane la poli? O sea, por lo que entiendo yo y por lo que pusieron ahí en el anuncio,
después se habla. O sea, para mí, literalmente yo sabía que si caía podía ser perpetua, pero es show, gente. O sea, ¿qué más épico de estar dos bandas aliadas después de asesinar a dos policías y te caiga todo el SWAT a un búnker de la mafia y cagarlos a tiro? O sea, épico. No sé por qué se repite, pero épico. Che, pero ¿qué onda? ¿Cómo mira interno? ¿Cómo es mi ID? Compa, ¿qué procedemos a hacer? No veo a nadie. Hola. Falta Pay, todos los chicos están allá. Y creo que falta Liquida también, ya vengo. No entiendo qué vamos a hacer. ¿Dónde están los pibes? Che, el que estaba resguardando a Pipi. Yo, que lo traiga. Seguime conmigo. También está Coso ahí. El copo. Che, amigo, no entiendo nada. Épico, pero no entiendo nada. Tengo que revivir a Copo, por Colán. Che, pero una cosa, ¿eh? Sí o sí, nos mata el estrés antes que los polis, ¿eh? Si igual manera no es justo poniendo los dos lados, diría yo. Sí, sí. Bueno. Che, se repite, dicen. A ver. ¡Uy, estoy vivo! ¿Empezó? No, no puede ser. ¿Empezó? ¿Copian? Sí. ¿Y esos tiros, amigo? Es el SP tirando tiros con AK al aire porque se le trabó el gatillo. Se le traba el gatillo, no sé qué onda. Está re oxidado esa mierda. Che, ¿qué prosigue entonces? Van a entrar. Van a entrar y nos van a hacer pija. Tranqui, que es un búnker bastante amplio. ¿Algún plan? Sí, el tema es que yo no tengo chaleco, estoy en la mierda. No pedís, ya están dando todo de vuelta. ¿En dónde? Al fondo de todo, donde están las cosas del taller. Entrando al búnker, al fondo. Che, ¿y molotov algo ahí? Yo estoy donde maté a Cabeza de Metal. Amigo, venía a la puerta, venía a la entrada. Okay. Media de la entrada, enfrente hay un agujero, ¿viste? Ok, pero por razón de la del repeat. Lo del TP. Abuso del portón. Claro, abuso del portón. Qué bueno que sea actor. Sí. Ok, let's go. Colóquense un poco más para atrás y aprovechen las paredes.
Exacto, aprovecho la derecha, todo derecho al fondo, amigo. Allá, ¿cómo, todo amigo? Derecho al fondo. Allá atrás anda. Están ahí dando las cosas. Ya tengo allá. Todo yo. Bueno, yo no sé si me dejan acá, porque acá es... Sí, amigo, obvio, ahí sí. O sea, la idea es estar al mínimo, al menos dos juntos o todos separados, porque de a uno no van a... Mirá, a te más. Digo, la nota es dejar que la policía domine la parte principal. Después lo otro lo vamos dividiendo nosotros. Al menos mínimo, yo digo que todos se agarren una pareja, un equipo. Yo estoy en campo de tiro, amigo, acá no pasa nadie. Me pueden entrar por allá arriba. Che, ¿y acá qué onda? ¿Por dónde te pueden entrar? Sí, te pueden entrar por allá. Por la izquierda, por allá. ¿De este lado? Tipo, ¿te pueden entrar por allá? Si van todos por el fondo. Acá, yo me voy por acá. ¿Dónde mierda voy, amigo? ¿Qué te pasó, Carlangas? ¿Qué te pasó? Acá hay como una cueva, amigo, re rara. Ahí es un laberinto esto. Sí, tienen que jugar. Yo voy a tapar varias entradas para obligarlos a ir. ¿Cuánto calculan que entren? ¿Cómo 50? Y 30, sí, 40 por ahí. Bueno. Eran 30, Brox. 30 real. 30, muchachos. Muchachos. Aprovechen los pasillos que son en chiquitos. Esperan a que haya 5 en filita y les piquean y los matan. Eso sí, no giren. Porque le llegan a ganar el giro y los cagan. Piquean y le disparan. Y matan a los que matan. Yo iría de hacer la de puto. ¿A qué me refiero con la de puto? La manito full, pa. No, qué buen pasillo este, compa. Pero si te entran por allá atrás, ¿qué onda? Por eso te digo, no, escúchame, van a haber varias. Allá protegen a alguno y acá ponele, hay uno solo. Y cuando estén 5, empecé a disparar porque se van a poner en filita. Claro, sí. No tienen dónde cubrirse, nada. Claro, claro. Bueno, yo estoy en la puerta del campo de tiro. Sí, sí. La entrada está ahí. Los polis entrarían por acá y entrarían por acá. Avisen cuando entra, muchacho, vos, por favor. ¿En el fondo del campo de tiro hay alguna otra salida o esto es recto nomás? Tienen tres entradas, por así. Acuérdense de hacer ¡ah! Si los bajan. Uy, esta pared es redonda, amigo. No me puedo poner a cubierto. No me la conté. Bueno, ¿me escuchan? No puedo hacer la de la manito acá, amigo. ¿What? ¿La de qué? ¿De que mostrás solo el codo? La que disparás sin ver, ¿viste? Que hace ta 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 ta. Sí, sí, sí. Bueno, yo hice esa. Pero yo no la puedo hacer acá en este borde en el que estoy. A ver, no se crucen. No la puedo hacer. Muchachos. ¿Qué? Diga. Va a venir una segunda organización, una cuarta organización. Hacernos el aguante. ¿De afuera o adentro? Desde afuera. Vamos a esperar que ingresen. Por eso hacer una táctica que entren todos los policías posibles que ingresen. Le hacemos y que el otro los sanguchete. Claro. Entendiste todo. Perfecto. Entonces habría que mantenerlos vivos lo antes posible. Lo más posible. Traten de no regalarse. Afirmo. Se van a quedar a mi espera de la confirmación cuando ingrese la policía. Y listo.
Yo estoy por afuera con un con una persona más. ¿De? ¿Dónde estás? ¿Afuera? Sí, afuera. Estoy por afuera. Bueno, hablate con la otra organización. Comunicate con ellos. ¿Alguno? Amigo, amigo, esto está épico. Amigo, ¿cómo bajé unos pares? ¿Tienen clip ahí para pasarme algún mod? Tipo sin habilitar los clips, digo. Che, alguien que se ponga en el pasillito, vos, el rubio. ¿Cómo es tu nombre? Sí, sí, ya está, ya está. No, pero que quiero que preguntarte si me ves. Mirá, mirame para atrás tuyo. Ahí me ves, pero... Ahí, y fíjate si me ves ahí en este pic. Movete por todo el pasillo. No, no te veo. ¿No? No. ¿Ahí me estás viendo? Ahora sí te veo, pero es un punto negro que se puede confundir como si fuera del entorno. Perfecto, buen pic este, amigo. Yo veo un montón de acá. Usalo. Vos lo cubrís al pibe este que está México, que va a estar acá. Ahí sos pollo, salite de ahí porque eso lo estamos dejando libre. Mudo, habla, mudo. Te doy permiso. ¿Necesitan apoyo? Águila 333. Pero habla medio tonto. ¿Quién se va a quedar ¿quién se va a quedar en el pasillo? Falta uno acá. ¿Qué onda, mudo? Habla, mudo, ya fue. Ya me vieron, lo más importante. Escuchen, los únicos que van a hablar por la frecuencia son sus jefes y jefes de organizaciones, porque vamos a ser como 40 en radio. ¿Cómo? ¿Cómo decís? Quédate acá, yo voy a estar adelante, confío en vos. Ok, ey. ¿Necesitan apoyo, R? Sí, comunicate con Simba, que van a estar con la organización que va a estar afuera del búnker. ¿Cómo? Movete por el pasillo y decime si me ves, por allá a lo lejos. Dale. Fijate, hablarle por interna. Es Argüello con otro PJ, gente. Okay. No es Marcus. Marcus está muerto. Chicos, y si aprovechamos esta ventaja de que todas las paredes son blancas y nos vestimos full blanco. Juega el camuflaje, No te veo. Ah, pero los chalecos van a tener igual. Se van a enlazar. No, papá, mano. Sí. A pura mano. Yo lo voy a esa mano. Yo me quedo en cuero, la verga. Che, no es mala la de estar todo vestido de blanco. La hacemos, nos tenemos un cachito. La onda es que nos digan más o menos cuánto tiempo tenemos, porque si mi Asimi nos estamos cambiando y entran, boludo. La peor. Igual te digo. Tienen que dar el ok de que terminaron todo. Es un microsegundo, pero bueno, si quieren cambiar, si no cambiamos. Ojo. Esa puede ser una señal. Escúcheme, Radio 95.5 están diciendo. ¿Quién es? ¿Quién? El. La 12. Radioso. No, me crayó. Entraron. Tranqui, esperen que entren todos, estén en el pasillo y ahí arrancan. Cuidado. Viene ese pick, compa. Fíjate que ahí tenés uno mejor, ¿eh? Ahí atrás. Estás cubierto total, porque acá no pueden entrar al costado. Sí, sí. ¿Tenés pick? Yo acá tengo alto pick. No piques ahí, amigo. No piques ahí. Cubran todas las entradas, diría yo. Que no entren por tu izquierda. Por allá que no entren. Por allá. Claro, que no entren por allá. Ya somos tres. Ah, listo. Entonces quédate de libro. Quédate ahí, boludo. Ahí tenés esa parecita, amigo. Que si no te ven, yo diría que uno se esconda ahí y se queda ahí todo el día, por más que disparemos. Y cuando nos vean de espalda, lo hacen mierda. Radio 95.5. ¿Radio era qué? ¿Cuál? Escuchá, ¿estás bien, vos? 95.5. Che, ¿estás full vos? Super full, amigo. José. Tenés chaleco y todo, ¿no? Todo, amigo. Tengo como 10. José.
Yo me pongo por acá. ¿En serio somos lo único que estamos? ¿Somos lo que están en la radio? ¿En serio? Sí. ¿Vamos a hacer 30 contra 3? ¿En serio? Loco, de esta se sale todos juntos. Todos juntos. Muchachos, como recién. Hoy. Ya lo bajamos una vez, lo volvemos a bajar, carajo. Vamos a romper el otro los 40. ¡Dale, guacho! Los 40 principales, pelota, pa. Vieja, pelota. Te van a echar los vecinos. Che, mira. ¿Quieren que me ponga yo primero? Que yo siempre soy el fácil pick. Voy con pistola yo. No, no, vos con no, sí, no te regalé, vos sos la carnadita, no, pero jugala bien. Anda con sniper. Got mod, claro, ¿para qué mierda lo tenés, boludo? Un mosquete, boludo. Mosquete, mosquete, amigo, saca un mosquete, ¿verdad? Un mosquete. Yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. Yo tengo un mosquete, yo tengo. Dame. Es que son muchos, muchachos, para un mosquete. Ah, no, no, son muchos polis, son muchos polis. Son muchos, son muchos. Perdés en el rush, bajás uno, pero te bajan. No, pero igual te vienen todos por una sala, uno solo y baja cuatro. Si vos tenés molotov... Molotov tendría que ser legal, estamos en un puto búnker de la mafia. Che. Es por cabeza, quiero. Amigo, vos bajale el volumen a tu voz antes de que te cague. Encontré el pique. Perdón. No sé, pero yo bajé 1,7, pa. Tanto escucharlo aprendí a hablar, disculpen. Yo bajé rasta, pa. Ya te iba, se te iba a ir rastita, vos. Se me estaba desangrando. Octubre, fíjate si tenés un cofre secreto como lo tengo, hijo de puta. Ahí veo. Pará. Che, alguien, otra vez vos mudo. Fíjate si me ves en el pasillo ahí, que ahí estoy medio regalado, pero fíjate si me ves. A verga. Me llegan a bajar mirando eso y. No. Decime si me ves. Te dejo mudo. Oh man, encontré tremendo pique, Yo tengo alto. Veo todo en la sala. De acá sí te veo. De ahí sí. Y ahí, anda un poco más para atrás. Si me pego la pared, sí, si no. Si venís rusheando si del de lado de la camioneta, decime si me ves. Si venís del lado de la camioneta. No, no te veo. ¿No? Igual te digo, mirá, si rusheás, mirá dónde estoy yo. Necesito silencio en radio, por favor. Gracias. Si están cerca, hablen por voz. Que entren los cagones, dale. No van a hacer mierda igual. Escuchame, igual te recomiendo usar la cobertura, amigo. ¿Cuál cobertura, amigo? ¿Cuál cobertura? La que tenés adelante tuyo. Capaz es que sea más rentable. Cuando te estén rusheando que... y ya... ¿Únicamente en radio somos ventajos? No puedo usar la maqueta, pelota. En ese pick. Por eso... No, muchachos, si los 33 mineros sobrevivieron, nosotros también. Igual somos muchos más, por eso para mí esto no tiene sentido. Somos muchísimos más. Pero bueno. No sé. Se fueron todos a dormir, altos putos. No lo dijiste por radio. Se fueron todos a dormir, son todos putos. ¿Dónde está, Copo? Copo, ¿dónde está? Acá estoy. ¿Las motolobos? Dale al otro también. Repartí esa que no puedo romper. ¿Quién quiere? Si molo? Querían hacer esto, deberían estar todos, ¿eh? Chicos, ahí están repartiendo las molos. Por favor, es para hacer sanguchito, ¿ok? Estamos con GB escondidos. Esperemos a que rushen en un pasillo y le hacemos sanguchito, pero no se regale ninguno. No quiero ninguna baja. Muchacho, voy a tirar una molotov a ver para probar a dónde apunto, ¿ok? Ojo con el estrés. Me prendí fuego. La puta que me parió. No, 62 y de. ¡Ah! No, me sigue prendiendo fuego, amigo. Volví, avisen cuando ya. Amigo, fue infinito. No, me prende fuego a mi hijo de puta. Tirame un gel. Listo. Cheto. Mejor no usen los molotov. No. Es mala idea. Es que yo no confío en la molotov, amigo, por eso mismo la probé antes. Tenés el celu en la mano. Ah. Por eso no. A ver, pasame, dame que pruebo.
Che, escúchame. Escúchame. Ahí está, ahora sí. Hola, me escuchan. Che, ¿por qué no te cambias de aquel costado? ¿A cuál? ¿Qué costado? Digo, aquel allá, así yo me pongo ahí. ¿Para qué quieres estar acá? Para mí tiene que haber uno acá, muchachos, miren. Uno acá, acá, sí, boludo, sí, que sí. Espere a todos que pasen y lo agarre por atrás, boludo. Sí, por eso. Pero vamos con una pistola, y dos AKs. Tenemos. Y un mosquete. Voy a probar otra molo. Che, si vos te pones acá bola y esperás que entren en coso. El tema es que no, si nos rushean acá tenemos que parar el rush como sea y yo estoy para romper cabeza. Uy, pasa que la molotov no rebota, amigo, mirá, la di en la pared, boludo. Sí, por eso. ¿Alguien tenga alguien que tenga un buen pick para la molotov? No, ahí no te pongas. Y yo como tener tengo, pero me arriesgo un poco. Atento, muchacho. Bueno, atento. ¿Todo listo? Sí. José María llegó. Che, en esta parte acá, ¿hay alguien? Che, la organización de afuera, ¿qué onda? ¿Está ATR? ¿Alguien sabe eso? Mejor que te ATR porque me los cojo. Somos lo que estamos y estamos lo que somos, chicos. Espera, muchachos, que a uno se le cayó, ¿no? Un momentito. Los leales, padre, vos sabés. Se salva del CK, amigo, vos sabés. No sé, pero tengo un molotov, amigo, y no me acuerdo cómo hicieron la otra vez los rusos putos, pero explotaron un auto con molotov, así que ojo. Cambio, ¿se me escucha? Se escucha. Sí. Se picó. Mi hijo. Ingresan. La otra organización. Están ingresando por la puerta. Bien. Tienen vía libre los de fuera. Perfecto, estamos en camino. Sacalo este del medio. Sacalo que te cubro, dale. La puerta. Está parado en el medio, sacalo. Están tirando bomba de humo. Rata, me está cubriendo la espalda. Bájense. No, yo estoy adelante donde están ustedes. Compa, no me bajes a mí, por favor, te lo pido. Bombas de humo. ¿Se encuentran bien? Ya estamos... Sí, sí. Todavía nos estamos. No, nos están tirando bomba de humo acá por el túnel de la derecha. Sí, se están cubriendo. ¿Izquierda cómo están? No, izquierda no apareció nadie. Tiraron dos humos, pero no apareció nadie. Ahí se está moviendo uno de prefectura por acá. Prefectura. Susurren por las dudas que escuchen que viene otra organización. Pasaron de la puerta, ¿eh? Guarda el intermediario. Tranquilo. Se están resguardando con los blindados y pasando con molos. Están pasando. Están yendo por ambos caminos. Descuenten, pero tranqui, chill. Uno menos, ¿no? Tranqui. Esto es una batalla de... Guarda que están en la puerta todavía, ¿eh? Si van a ingresar... Piquea uno por la izquierda. Pasan dos, pasaron dos, adelantaron. Camioneta negra, volvé. Estoy en la esquina.
Siguieron todo el largo. Pasan, pasan. Pasan, pasan. Es que nada, Rey. Vienen por acá. Apache, ¿dónde andas? Cuidado a tu izquierda, amigo. Hey, Popper, cuidado a tu izquierda, que tenés uno abajo. ¿La otra organización? ¿De fuera? Necesitamos que... Guarda con la molotov y me lo tira a mí. Apache, ¿en qué parte estás? DC, anda, vení DC. Salta a la derecha a la camioneta. Me dice. Decime que no me rushea mientras me pongo chaleco, decime que no. ¿La gente de fuera me copia? Sí, te copio. Shit, me rushearon mientras me puse el chaleco. ¿Cuánto? Izquierda. Ah, shit. Baja. Había chance que ganemos, pero ni una sola. Yendo. Ahí te digo bien. ¿Cómo están los de atrás? ¿Cómo están, chicos? Re bugueó ese sin huevo, ¿a quién veniste a buscar, boludo? Ay, boludo, ¿por qué me rusharon cuando tenía chaleco, amigo? Tiraron una molotov ahí, eran pollo todos. Estaba re bugueado el chabón ese, boludo. Silencio, ey. Che, hay alguien adentro. ¿Estamos afuera del búnker? ¿Entramos o no? 6 contra 50, ¿cuántos somos, amigos? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a subirme a una montaña, weón, con mosquete. 19 personas somos nosotros ahora. Y de esas 19 debe haber 9 afuera, fija. Concha de tu madre, amigo. Era obvio. Pero en la baja no va a haber matado a nadie. Puta madre, y todo por el chaleco de mierda ese. Como ayer, boludo. Y eso que estaba bien a cubierto, ¿no? Puta madre que me parió. ¿Quién queda vivo, gente? ¿Alguien me dice quién queda vivo? A ver, Ori de Poli. Chimba, acá hay una BF. ¿Cuánto? La última organización ya entró. A ver. Sin Mauer, ¿dónde estás? En el casino de la ruta. ¿Vos? No, qué horrible. Estoy me mira, amigo. Ya tengo una BF. ¿Vos sabés dónde queda esto? Creo que sí. Estoy en un puente cerca del búnker. ¿Puede venir DC, por favor? No, estamos lejos, amigo. ¿Y ese? ¿Y ese que está ahí quieto? ¿Eh? ¿Qué onda con ese amigo? ¿Alguno que estaba afuera? Yo. ¿Alguno más? Ay, Dios, lo que se tarda en ponerse chaleco, amigo. ¿Pero qué vinieron los Crips, amigo, a ayudarnos?
Ciro está on. Está re muerto. Águila 333, ¿dónde estás? Te veo, soy el de la camioneta. Vení, 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 vení. Pará, pará, que hay mucho, hay mucho, hay mucho. ¿Este sigue vivo? Uf, F. Shampoo-chan sigue vivo. Uf. Concha la lora, amigo, están todos muertos. ¿Ya perdimos? ¿De quién es la voz de que escucho en radio? ¿Uno de la 12? ¿Qué se viene, Douglas? Vos, Simba, tenés cuidado, son una estupidez. ¿Cómo? Son una banda, ten cuidado. Ok, gracias. ¿Chile estás? Quiero un pare. Frecuencia B. Ya. ¿Es este el que está hablando? Hay helicóptero arriba, Simba. No, amigo. Están todos violados, amigo. Nos cagaron a tiro. ¿Quién más, amigo? ¿Qué otra opción me queda, boludo, de ver? ¿Están todos muertos? Shampoo, Mitre Gancito, este no sé quién es, Ricky Fuerte. No. F, la babosa, no, pero los poli están todos vivos, o sea. Yo quiero ver a los últimos sobrevivientes de nuestro clan, bro. No, amigo, pero fue épica la primera, como entraron y le hicimos mierda. Escuchen, tenemos al helicóptero arriba nuestro. Apenas entramos, le van a caler a los de adentro que entramos. No van a claro, querillar. No, es que ya le calió que hay gente afuera, weón. Esa la weá. ¿Dónde está el helicóptero, weón? Acá, compa, arriba del búnker. Justo está en el monte Chirian, por ahí dando vuelta. El que tenga mosquete tiene que tratar de bajar el heli, sí o sí. Porque si, con el heli no podemos hacer nada. Ya, si quieren que baje el heli necesito una cobertura por si me empiezan a disparar, weón. Es que si abrí fuego, no van a abrir fuego. ¿Qué onda, gente? Bueno, no sé cómo termina esto, gente. Y la verdad estoy muerto y para mí voy a estar muerto, pero muchísimo tiempo. Así que me parece que voy a tener que cortar el stream. Escuchen, ¿falta alguien que venga para el búnker para entrar? Acá somos dos. Que entrar es imposible, weón. No sabemos cuántos pacos hay adentro. Va a haber que poner el pecho, compa, por las organizaciones. Escuchen, armamento de cada uno. ¿Qué somos? ¿Dos mosquetes y lo demás pura de acá? Acá sí.